Buenas noches con todos. Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches con todos. Buenas noches. A ver. Buenas noches, muchachos, buenas noches con todos. Ahorita empezamos a las 8 en punto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahorita empezamos, amigos, ahorita empezamos. A ver, por acá. Y por acá. A ver.
Lanza K1, ahí el 3. Preciso, ahí está bien. Ya, buenas noches amigos, ahorita vamos a empezar en un ratito, a las 8 en punto, empezamos. Ya. Bien, muchachos, buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase. Habíamos quedado en la pregunta número 12 de estequiometría. Vamos a acabar para empezar el tema de gases. Bien. A ver, la pregunta número 13 es una pregunta típica ya de examen de admisión. Una pregunta clásica y es necesario revisarla, por más que no sea tan compleja, porque así es lo que viene. Bien. Así que vamos a revisar el texto que dice. El ácido nítrico concentrado se refiere a este reactante y además caliente es capaz de atacar al cobre como se muestra en esta reacción. Amigos, el cobre es un metal bastante estable, como el oro y la plata. Lo normal, a ver, les comento por acá porque después veremos una pregunta similar. Lo común es que cuando un metal es atacado por un ácido, eso lo corroe al metal, lo oxida. Se forma por acá una sal y hay un gas que se libera por lo general, ¿no? Cuando un metal es atacado por un ácido, se libera gas hidrógeno. Esa es la reacción general del ataque que sufre un metal por acción de un ácido. Bien, y como en una pregunta que habrán visto más adelante está presente. Metales que no hacen esto. Tenemos al oro, tenemos a la plata, al cobre, al platino. Son metales muy estables. Ellos pueden reaccionar con el ácido, sí, pero en condiciones muy extremas, como acá lo dice, ¿no? Para que el cobre sea atacado por el ácido, él tiene que estar bien concentrado y caliente. Y miren lo que se libera, no sale hidrógeno como lo común. Ya son ácidos llamados, son metales llamados metales nobles. Y está. Bueno, es una idea para entender y también manejar más aspectos de la teoría. Ahora, dice, a ver, y está. Que se hicieron reaccionar 9,45 gramos de ácido nítrico y 222,25 gramos de cobre en esta combinación. De tal forma que calculemos el volumen en litros de este gas liberado a una atmósfera y 32 grados Fahrenheit. Nada más. Bien, muchachos, de inmediato a nuestra mente debe venir el recuerdo de la teoría del reactivo limitante y reactivo en exceso. Eso se aplica cuando yo tengo mis dos reactantes al mismo tiempo, ¿no? A la izquierda. De dato, claro, ¿no? Me dan de dato los dos reactantes. Debo entender que de esas dos cantidades, una de ellas completamente va a reaccionar, totalmente va a ser usado en la combinación. Y hay uno que está en una cantidad mayor a lo que se necesita de él para la reacción. Es el llamado exceso. ¿Cómo se halla? Dividiendo, ¿no? Hacemos esta división. El dato que le da el problema entre lo que da la ecuación. Como el dato se encuentra en masa, voy a dividirlo entre masa que da la ecuación. ¿Y cómo sacamos la masa que da la ecuación para cada sustancia? Por la estequiometría, por la relación de masas. Un cobre tiene una masa molar, el problema lo dice, de 63,5. Y el ácido nítrico, muchachos, de 63. Entonces, estos datos entre lo que da la ecuación, un cobre según la ecuación, 63,5 en masa. Aquí, según la ecuación, 4 ácidos nítricos, 4 por 63, ¿verdad? Y sería eso, bueno, así nomás lo colocar, 4 por 63.
dividimos y el que sale menor sería llamado reactivo limitante. Con él nos quedaríamos para hacer los cálculos respectivos. A ver, vamos a dividir un poquito rápido esto. Sería 222,25 entre 63,5. Sale 3,5 ese resultado. Y ya está. El dato del problema entre lo que da la ecuación según el balance. Y el otro sale 3,75. ¿De acuerdo? Viendo los datos obtenidos, si no he calculado mal, a ver, ¿está bien? Está bien. El reactivo limitante sería el cobre, ¿ya? Sería este metal de aquí. Saca menor valor, este de aquí es mi reactivo limitante. Él sería mi reactivo en exceso. ¿Ya? Ahora, amigos, un detalle, ¿ya? Antes de seguir con esto. De forma teórica, de mis dos reactantes que participan, o de repente tres reactantes pueden haber, ya lo que sea. Hay uno de ellos que es el que cuesta más dinero, el que vale más plata, por lo cual conseguirlo es bien difícil. Entonces, ¿de qué debo encargarme? De que totalmente participe en la reacción. Y para asegurarme que ese reactante que es bien caro, completamente reaccione de su compañero, no voy a usar lo exactito, porque por algún error en el laboratorio de repente no uso toda la masa y me queda algo del otro sin reaccionar. Para asegurarme que este de acá reaccione que cuesta tan caro, del otro añado más, para asegurarme. ¿Está bien? Es como decir, ¿no? A ver, no, bueno, esa es la idea general. Entonces, les comento aquí. El cobre es un metal bastante caro, bastante costoso. En cambio, el ácido nítrico es el más barato. Por lo cual, en la vida real, acá en la práctica cuesta mucha plata. Yo tengo que totalmente utilizarlo, porque no voy a comprarlo para que me sobre. Y para asegurarme que se acabe todo, del otro añado más de lo que se necesita. Así me aseguro que él completamente vaya a reaccionar. Esa es la idea real de un reactivo limitante y exceso. ¿Bien? Bien, muchachos, entonces con esa idea, yo aquí abajito voy a colocar lo que quedaría al final. Digamos que esto se realiza en un recipiente cerrado. ¿Está bien? Y la idea sería entender qué me queda al final en el proceso, ¿no? Es para dar un panorama más completo, ya un panorama más completo de lo que estamos haciendo. Quedaría, muchachos, quedaría acá adentro los productos, obviamente. El nitrato de cobre, si ven su problema, es acuoso. Se encontraría en medio de agua, en solución. El NO2 es un gas, estaría por acá, ¿no? Por acá. En forma gaseosa, esa sustancia, NO2, ahí está. El agua, que es un líquido, estaría también ahí como producto final. Pero ahora también nos queda uno de los reactantes, ¿verdad? ¿El que es limitante? Obviamente no. Todo el cobre que está acá va a pasar ahora a ser parte de este producto. Todo se utiliza. Toda esta masa se va a utilizar. Ya está. Como es el exceso, una parte no reacciona. Así que acá me quedará también ácido nítrico, una porción de él, ¿verdad? Una parte no utilizada. Es solamente para el panorama general, ¿eh? Cuando tenemos nosotros una reacción con limitante y exceso, al final me queda una parte del exceso, ¿no? Que no reaccionó. Y amigos, ahora sí, como este es el reactivo limitante, con esta masa voy a calcular lo que me pide. Si ustedes recuerdan, 32 grados Fahrenheit equivale a 0 grados centígrados. O sea, a 273 Kelvin. Y una atmósfera y 0 grados centígrados, o esto que es lo mismo, se llaman condiciones normales. Por lo cual este gas se encuentra en condiciones normales. ¿Qué se cumple ahí? Que una mol está ocupando 22,4 litros. Con esos datos yo puedo afirmar esto. Por lo cual, amigos, con esta masa, hay una mol en él y se acabó. Ahí quedó todo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver. Entre mi limitante y el gas que se ha formado, hago una relación adecuada de cantidades. Como acá tengo masa, acá haré relación de masa. Como acá quiero volumen, haré relación de volumen. A ver, una mol de cobre sería 63,5 gramos, forma 2 moles de este gas. Y 2 moles sería 44,8 litros. Si tengo ahora 222,25 gramos de cobre, ¿cuánto habrá de ese gas formado? Y ahí salió, ¿no, muchachos?
Ya yo supongo muchos lo han hecho con su gran conocimiento del curso. Buenas noches, Alfredo, buenas noches con todos, muchachos. Operamos y salió. A ver. Por 44,8 entre 63,5. Ya. Y le sale 156,8. La clave, la A. ¿Está bien? Ya. 156,8 litros. La respuesta es la A. Listo, amigos. Vamos ahora a la pregunta siguiente. A ver. La pregunta 14. Dice así. En la síntesis de cualquier cosa, lo escribe, por favor. Estoy leyendo siempre lo que escriben. En la síntesis de Lavoisier, se mezclan 10 moles de O2 gaseoso con 10 moles de H2 gaseoso. Luego, a través de una chispa eléctrica, se desarrolla una reacción de adición, formando 144 gramos de agua. Calcule el porcentaje de conversión del reactivo limitante. Esta pregunta es interesante, muchachos. A veces los jóvenes confunden eso del grado de conversión del reactivo limitante con el rendimiento de la reacción. Cuando, si bien es cierto, se puede uno confundir y no se equivocaría en la clave, ¿eh? Saldría la misma clave, pero la definición es otra. Ahora vamos a colocar aquí. Dice que en esta síntesis de Lavoisier, que es bien famosa, usted va a combinar oxígeno, ¿bien? Con hidrógeno. Y producto de eso va a formarse agua. Amigos, aquí en el salón o en su casa, usted tiene en el aire oxígeno e hidrógeno. Los tiene acá en el medio que nos rodea. Pero no se combinan. No estamos acá siendo testigos de la formación de moléculas de agua a cada instante, producto de esta combinación. Si el agua que tenemos acá en el salón, en el medio que nos rodea, existe, es por el ciclo del agua, ¿verdad? Por la evaporación y todo ese proceso, ¿no? Entonces, esta reacción, como lo dice el enunciado, se activa por una chispa eléctrica. Tiene que haber una chispa eléctrica, es una forma de activar la combinación y sale este agua. Eso es lo que va a pasar, ¿bien? Ok, ahora, dice el enunciado que vamos a tener 10 moles de cada reactante. Pues acá me dan 10 moles y acá también 10 moles. Y con esa combinación se ha obtenido 144 gramos del producto que es el H2O. Calcule el porcentaje de conversión del reactivo limitante. Ya. Voy a balancear la ecuación, amigos. Acá sería 1. Sería acá 1, 2 y 2. Bien. Apenas yo tenga a la izquierda mis dos reactantes como dato, eso es para hallar limitante y exceso. Pues no de inmediato, no muchachos, de inmediato. Y acá está el ojo nomás. Acá me han dado moles. La combinación debe ser de 1 a 2. De 1 a 2 se combina por completo, nadie sobra, ¿no? Nadie tiene exceso, todo se utiliza. Pero acá está la conversión 10 y 10, por lo cual me doy cuenta que el que está en exceso sería, amigos, este de aquí, ¿de acuerdo? Sí, porque él no se puede consumir por completo, de 1 a 12 moles. 10 moles, acá sería 20 y acá no tengo 20, ¿estamos de acuerdo? Él es el limitante. Las 10 moles sí se pueden acabar utilizando 5 moles de acá y él estaría sobrando, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, miren la idea. Puedo afirmar que estas 10 moles completamente van a reaccionar. Acá nos dieron masa. Por eso dividí entre masa, multiplicando coeficiente por masa molar. Como hay 10 moles, si quieren aplicar la división, tienen que dividirlo entre el coeficiente nomás, que es moles, ¿no? Acá sale el menor. Este es el limitante. Este de acá sería el exceso. Bien. Y bueno, siendo coherentes con la teoría, es correcto que él sea el limitante porque es más costoso el hidrógeno. El oxígeno es un poco más barato. Lo podemos conseguir del medio ambiente que nos rodea en gran cantidad, ¿no? Ya, ahora amigos, ahora. Lo normal en una pregunta de examen es que una vez que conozco el limitante, uno diga, ¿no? Ya, profesor, él se consume por completo, ¿no? Esa es la teoría, pues, ¿no? Que uno maneja. El reactivo limitante, el 100% de su cantidad que me han dado de datos, reacciona. Todo reacciona. Y así manejamos los problemas. Pero en la vida real, amigos, en la vida real de laboratorio, una fábrica, ya sé el reactivo limitante
Y en la práctica que uno hace ya en la reacción, no se consume todo, se consume una parte nomás. Es ideal asumir que se consuma el 100% reactivo limitante, a pesar que ya hemos calculado y la definición lo dice así. En la vida real, usted se va a encontrar con eso en la universidad, en el laboratorio, su reactivo limitante, su 100% no reacciona. Es por eso que en esta pregunta, tratando de dar algo real, dice acá el enunciado, ¿no? Calcule el porcentaje de conversión del limitante. ¿Cuánto nomás de él se ha convertido, obviamente, en la reacción para formar el producto? Ya, es rápido. Lo que voy a hacer ahorita es ver cuánto debió darme su consumo total. O mejor dicho, ¿no? Mejor dicho así. Mejor dicho así, muchachos. Con esta masa de agua, porque para formar esta masa de agua, algo se ha usado de él, pues. Así que ahí determino sus moles utilizadas. ¿Está bien? Yo sé que las 10 moles no van a reaccionar. A ver, 2 a 2. Si acá tengo 10 moles y todo reacciona, saldría 10 moles de agua. Y como la masa molar del agua es 18, 10 moles sería 180 gramos. Solo ha salido 144. Eso me da a entender que las 10 moles no han reaccionado por completo, sino una parte menor. ¿Cómo lo averiguo con esto de acá? Con este de aquí, con el producto formado. A ver, entre el hidrógeno y el agua obtenida, hacemos una relación. Como acá tengo masa, acá será relación de masa. Como acá quiero moles, relación de moles. Masa molar del agua, 18. A ver, amigos, sería así. 36 gramos de agua se formaría utilizando 2 moles de gas hidrógeno. Si se ha formado 144 gramos de agua, ¿cuántas moles de hidrógeno se utilizó? ¿Está bien? ¿Cuántas moles se empleó? A ver, un cálculo rápido, no es tan difícil, nos sale acá. 144 por 2 entre 36. Sale 8, ya está, ¿no? Las moles de hidrógeno que se usó para poder formar a esa agua que está a la derecha son 8 moles. Y como el reactivo limitante tiene 10 moles y se usó 8, el consumo ha sido 80%, ¿está bien? Porcentaje de consumo o de conversión es lo mismo, ¿está bien? Del hidrógeno, 8 de 10, 80%. Bien, amigos, esa es la clave, por favor. Ahí marcan su respuesta. Y sale la E de Ecuador. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Ya está. Entonces, podemos ahí sacar algunas conclusiones, ¿no? Importantes. O de repente, amigos, este no es el final de la reacción, ¿no? Sino que todavía está, digamos que la reacción va a durar, no sé, 2 horas. Y en un momento estamos analizando la reacción, ¿no? Por lo cual todavía no hemos dado tiempo para que todo el reactivo limitante se consuma, ¿no? También puede ser una situación, ¿no? O también se puede que ya acabó la reacción y por ciertos fenómenos ya internos del sistema, como del recipiente, la temperatura, etcétera, no se dieron las condiciones para que todo el reactivo limitante se transforme, ¿no? Bueno, hay una serie de cosas que puede pasar. Ya está. Vamos a la número 15. Voy a borrar acá porque ahí ya no hay espacio. ¿Está bien? Ya está. No, no es rendimiento, no es rendimiento. El porcentaje de consumo, se ve a la izquierda. Se ve a la izquierda, jóvenes. Porcentaje de consumo, lo que se ha gastado, está a la izquierda. Cuando hablamos de rendimiento de la reacción, y es cantidad real sobre cantidad teórica por 100%, el rendimiento siempre está definido para producto. No son datos de producto, ¿sí? No es lo mismo. Porcentaje de conversión o de consumo es para lo que se consume, lo que está acá a la izquierda. Y ya de rendimiento es para lo que está a la derecha, para el producto obtenido, para lo formado. Bien, vamos a la siguiente pregunta. El rendimiento ahorita lo vamos a ver en unas preguntas.
Vamos a la 15. A ver, amigos, acá lo dicen así. Cuando los metales activos, como el zinc, sodio, calcio, magnesio, aluminio, etc., un metal activo ya no se le puede llamar al cobre, a la plata, ¿no? Ya no se le puede llamar, muchachos, al oro. Ya se ha dicho por qué, ¿sí? A ver, dice que estos metales con el ácido reaccionan de la siguiente manera, ¿no? De esta forma, con desplazamiento simple. Aquí está el metal con un ácido, forma una sal y además hidrógeno. Esa es la reacción de los metales activos frente a los ácidos. ¿Bien? Ya. Con esa base teórica dice, se tiene 14,6 gramos de una aleación formada por aluminio y zinc, la cual es atacada con ácido nítrico, obteniendo un total de 0,8 gramos de gas hidrógeno. Calcule las moles de aluminio por cada mol de zinc presentes en la aleación. Bien, amigos, la pregunta es interesante. ¿Se puede atacar también esto con peso equivalente? ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver. Miren, yo tengo acá una aleación, una mezcla de metales. En este caso dice va a ser de aluminio y de zinc. Así lo va a colocar. Esto va a ser atacado con ácido nítrico, que es bien conocido, ¿verdad? El HNO3. Aquí está. Si a un metal, acá son dos, lo atacó con un ácido, acá se va a formar sal, pero el que me están dando de dato es el hidrógeno formado, ¿no? El gas hidrógeno liberado. Esta aleación tiene una masa de 14,6 gramos. Y el hidrógeno formado a la derecha, amigos, es 0,8 gramos en total. Determine cuántas moles de aluminio existen en la aleación por cada mol de zinc. Ya vamos a ver acá lo que va a pasar. A ver, muchachos, miren. Si bien es cierto, acá el ácido está siendo arrojada a la aleación para que se oxiden los metales, se ataquen los metales. Acá tengo que escribir dos reacciones, ¿no? Es como lo que hicimos ese día. Si tengo dos hidrocarburos, no sé, metano y propano, y el problema dice que lo vamos a combustionar, le agrego oxígeno, pero cada uno desarrolla su propia ecuación, ¿no? Como dijimos ya en la clase, ¿verdad? No voy a escribir a los dos en una sola reacción. Cada uno tiene su propia ecuación de combustión. Cuando yo tengo una mezcla de sustancias que es atacada por otra, ahí hay que entender que son dos ecuaciones. Cada uno tiene su propia ecuación. Vamos a escribirlas. A ver, con bastante criterio. En la 14. Bueno, acá el reactivo limitante, antes de ir por allá, lo puedes sacar con el procedimiento normal. Yo acá tengo 10 moles de oxígeno como dato, ¿no? Y acá yo tengo 10 moles de hidrógeno. ¿Qué se hace para hallar el reactivo limitante? Se divide el dato que le da el problema, 10 moles, 10 moles, entre lo que da la ecuación. Pero como son moles, tengo que dividirlo entre moles. Y según la ecuación, él tiene una mol y él tiene dos moles. Entre uno, entre dos. Acá me sale 10. Acá me sale 5, ahí está menor, salió menor acá, eres el limitante. Así sería la forma con la regla, ¿no? Yo lo hice por las proporciones, ¿no? Como aquí está de 1 a 2 la combinación, ya que está 10 y 10, haciendo las proporciones yo sé que eres limitante. Bueno, ahí es una manera más directa, digamos, minuciosa de explicarlo, ¿no? Pero puedo aplicar esto, ya que es la regla general. El dato de la sustancia que da el problema es de lo que da la ecuación. ¿Ya? Y la ecuación, como arriba es moles, entre moles, pues. Uno y dos, coeficiente, ¿no? Eso es lo que indica las moles. ¿Listo? ¿Ya está? Ya. Espero que sí. Vamos ahora a seguir por acá. ¿Está esto bien, muchachos? El ácido ataca la aleación. Ahí hay dos metales. Vamos a tener que hacer dos ecuaciones. Bien. Voy a escribirlas. Este ácido, una parte se gasta en él y el otro en el zinc. A ver, sería así. El aluminio
más el ácido nítrico, por acá va a formar hidrógeno gaseoso. Ya, usted tiene que, por favor, decirme cuál es la sal. Y por otro lado, el zinc, que está por acá, reacciona con el ácido nítrico también. Ahí lo tenemos. Y se forma una sal y gas hidrógeno. Esas son las reacciones. Bien. Ahora, el problema me dice en el texto, y hay que leerlo por eso con paciencia, es una razón de desplazamiento simple, eso es lo que dice. El hidrógeno va a salir, ¿no? El hidrógeno sale, y ahí entra el aluminio, y entra el zinc, pues, ¿no? Es un desplazamiento. Ese metal desplaza al hidrógeno del ácido. Ahora, este NO3 que queda, sabemos nosotros que tiene carga menos 1, el nitrato, ¿no? H más 1, todo esto menos 1. Y el aluminio cuando se combina ya tiene carga de más 3. No es su carga cuando forma enlaces. Hacemos el cruce y nos sale el compuesto, muchachos, nitrato de aluminio. Acá sería 3. ¿Está bien? Saldría ese producto en el primer caso. Acá. Queda de nuevo el NO3, eso va a quedar. Y el zinc entra en lugar del hidrógeno. La única carga del zinc es, amigos, de carga más 2. Es la única carga del zinc. Por eso, en estas preguntas van a colocar metales que tengan una sola carga. Porque si el metal tiene, muchachos, dos cargas, ya no se podría hacer la reacción. Ahí tendríamos que atacarlo con otro. Ya sería difícil hacer la pregunta. Tiene que indicar la carga que se va a emplear. Por eso se usan metales con una sola carga. Cruzan los valores y saldría esto, ¿no? Zinc, NO3, 2. Nitrato de zinc. Listo. Ajá, muy bien. Así es. Muy bien, Steven. Ahora vamos a hacer el balance de cada ecuación para aplicar esta estequiometría. A ver, muchachos, acá está más rápido. Dos aquí y se acabó, ¿no? Acá uno, uno y uno. Ahora el aluminio. Acá. A ver, acá hay un hidrógeno. Acá tenemos uno, dos. Tres nitratos, acá tres, y un tanteo rápido, muchachos, ¿eh? Y acá le ponemos tres nitrógenos, acá tres, y acá le ponemos seis. Acá tres, verifíquelo por favor. ¿Qué más viene por acá? Y se acabó, no. Acá dos. Y acá dos. A ver. 6, 18, 3 por 3, 18, ya está. ¿Listo? Balancea las ecuaciones. Tanteo nomás, muchachos, ¿eh? Tanteo. Ya yo lo he aplicado ya directo. Ahora vamos a ver lo que nos piden. A mí me están pidiendo cuántas moles de aluminio hay acá presente por cada mol de zinc. ¿No? Moles de aluminio por cada mol de zinc. Bueno, hagamos uso de moles, pues muchachos, así. A ver, como yo no sé las moles de cada reactante, pongo moles así variables, ¿no? Moles de aluminio, le pongo 2A. Moles de zinc, le pongo B. ¿De acuerdo? Y con eso saco las moles de hidrógeno que se han formado a la derecha. De 2 a 3. Ya que he puesto 2A, acá tengo 3A moles. De 1 a 1. Tengo acá B, acá sería B moles. Y como ya tengo las moles y tengo las masas molares de cada uno de ellos, voy a sacar masas. Y ahí se acaba. A ver, acá abajo, amigos. Masa molar del aluminio es 27. Ahí lo tiene en su hoja. Masa molar del zinc es igual a 65. A ver, hay que verificar siempre porque no me vaya a pasar. Está bien. Primer dato. La suma de los metales reunidos, de los metales es 14,6. Primera ecuación. Masa es moles por masa molar. Moles por masa molar es la masa del elemento, ¿no? En gramos. Acá sería 54A. 54A. Más, ahora la masa del zinc sería 65B. Y esto es 14,6. Ahí están, muchachos. Espero que estén viéndolo con calma. Y la masa de hidrógeno. Bueno, la masa molar del hidrógeno, como sabemos, es 2, ¿no? La masa molar es 2. Por lo cual, masa es moles por masa molar. Acá sería 6A. Ya, 6A. Y la del hidrógeno sería 2B. En la segunda reacción, ¿no? 2B. Esa suma de masas del hidrógeno, 0,8.
Ya, muchacho, listo. Ahí sale. Ahí vamos a operar. A ver, por favor, usted que tiene habilidad con sus operaciones y está rápido, ¿no? Acá. Vamos a operar conjuntamente estas dos ecuaciones. A ver. Ya está. Ya, yo lo saco acá. A ver. Simplemente sería multiplicar a la ecuación de abajo por 9, ¿verdad? 9 por 6 es 54, ya lo botamos con el de arriba, ¿no? Entonces, a ver, sería así. Operando conjuntamente, por 9 abajo. O sea, 9 por 0,8, 7,2. Que sería 14,6. Menos 7,2 va quedando acá 7,4. Acá por 9, 18, restamos esto, ¿no? Sería esto entre 65 menos 18. A ver, amigos, verifíquenlo por favor, de repente se me está pasando algo. El valor de B nos sale 0,16. Voy a trabajar con dos decimales, ya les dije, con dos decimales haga su cálculo. Y le va a salir bien. B sale 0,16. El valor de A, ¿cuánto sería? A ver, B vale 0,16. Abajo nomás reemplazo. 0,8 menos 2 por 0,16 entre 6. Y A nos sale, amigos, 0,08. ¿Bien? Verifiquen los resultados, por favor, ustedes que son. Están más frescos en su matemática. Entonces ya tengo las moles de zinc y las moles de aluminio. Mejor al revés. Por lo que están pidiendo, ¿no? Tengo las moles de aluminio y las moles de zinc. Para el aluminio va a ser 2A. Ya, 2A. O sea, 0,16. Y para el zinc es las moles B. 0,16. Y ya salieron los muchachos. Ahí marcan su respuesta. Nos pedía que relacionemos las moles de aluminio por cada mole de zinc. Uno, pues, ¿no? Uno. Sería uno, ¿no? La mole de aluminio por cada mole de zinc es uno. ¿Está bien? Esa es la relación de moles. Ya está. La clave, la A de alianza. Alianza, alianza. Bien. Listo, muchachos. Ahí está. Vamos a la número 16. Ya le escribí al WhatsApp, por favor, ahí, la 16, la clave, no hay clave. Ya sale la D la podemos acomodar quizás. Bueno, vamos a realizarla. Ya. Listo. Ya, bien jóvenes. Vamos. Dice acá la 16. Una mezcla de 70 litros de metano y etano se combustiona por completo con aire que contiene un exceso de 20% y esto ocurre dentro de un reactor. Si al final de la reacción química, luego de la condensación del agua, o sea que el agua se va a volver líquida, quedó un residuo de CO2 de 110 litros, calcula el volumen total de aire en metros cúbicos colocado en el reactor. Considere que la presión y temperatura de los gases inicio y final es la misma. Cuando el problema de estequiometría dice eso, la presión y temperatura de los gases es la misma, eso hace referencia, muchachos, a la ley de Gay-Lussac, ¿no? Ley de volúmenes de Gay-Lussac. El único marco teórico en el cual se habla de la misma condición de presión y temperatura en estequiometría. Es la ley de Gay-Lussac. ¿Qué dice esta ley? Que los coeficientes que indican moles también indican ahora relación de volúmenes, pero solamente para los gases. Para los gases. Ahí vamos a aplicar. Ya, muchachos. Entonces el problema está planteado, lo voy a escribir. Yo tengo aquí una mezcla de metano y etano. A ver, tenemos por acá el CH4 y el C2H4. 4, ¿no? Metano y etano. El volumen de toda esta mezcla
que está en un reactor, no en un recipiente, es de 70 litros. Se va a combustionar por completo con aire. Eso es algo real, ¿no? A ver, amigos. Yo sé que en verdad el que se encarga de la combustión es el oxígeno. Pero en muchas fábricas y en muchas casas también, nosotros quemamos con el aire nomás. Con el aire, que es una mezcla de gases. A ver, el aire. Esto ya no pinta. Acá. Ya, con el aire. El aire, amigos, tiene muchos componentes. El aire es un sistema gaseoso de bastantes cosas. En los exámenes de admisión lo consideran, por lo general, formado solamente por los más abundantes. N2 y O2, ¿no? Ese es algo frecuente, así lo van a encontrar en los problemas. Ya. Dice ahora que van a quemarlo con aire. Ese aire que van a usar se encuentra con 20% en exceso. Ya, eso ahorita lo vamos a manejar. Bien. Bien, amigos, vamos a seguir. Yo debo entender que de todo el aire que voy a emplear, que voy a colocar en el reactor para que esto se combustione, solamente me interesa, ¿no? El oxígeno es el que ataca a los hidrocarburos, que los hace arder. Así que voy a escribir sus ecuaciones con él. A ver, sería así. El metano, que es un gas, se quema con el oxígeno, formando a la derecha combustión completa, CO2 y agua. Ya está. Por otro lado, tenemos ahora al eteno, el alqueno de dos carbonos. Se quema con oxígeno y sale acá a la derecha CO2 y agua también. Ya está. Tenemos ahí las dos reacciones. Voy a balancear por tanteo rápidamente. Acá es 1, 2, 1 y 2. Verifíquelo si desea, está directo ello. Acá dos carbonos, 4H, acá sería 2. 4 más 2 sería oxígeno y acá 3. Y acá 1 nada más. Y balancea las ecuaciones. Ya. Dice el problema, que acá, y acá hay que interpretar esto con cuidado, amigos, ¿eh? A ver, en una combustión, ellos son gases, ¿no? No se olvide que los hidrocarburos, que tienen carbonos entre 1 y 4, son gases. Hidrocarburos, cantidad de carbonos entre 1 y 4 son gases en el medio ambiente, ¿no? Obviamente la combustión yo la inicio en el medio ambiente, ¿no? O sea, y bueno, podrá aumentar más la temperatura y van a seguir siendo gases. El oxígeno es un gas, ¿sí? El CO2 también es un gas en nuestro medio. El agua puede ser vapor, ¿no? Por el calor, pero acá clarito dice que el agua se va a condensar. Así que el agua se encuentra como líquido, ¿ya? Está como líquido. Lo demás sí son gases. Ya, ahora. Si al final de la reacción química, luego de condensar el agua, queda un volumen gaseoso de CO2 igual a 110. Ya, rápido, amigos, está fácil. Volumen de CO2 final de 110 litros. Nada más. Calcule el volumen total de aire que se empleó en la reacción. Ya está, listo. Y amigos, al toque nomás. El volumen de todos los gases en total es 70 litros, ¿no? Te voy a poner acá variables. Acá le pongo A, litros, y acá B, litros. ¿Bien? Por lo cual, A más B sale 70. Ya tengo mi primera ecuación. A más B es igual a 70. Ahora calculo por la ley de Gay-Lussac el volumen de CO2 formado, de inmediato. De 1 a 1. Acá también sale a litros. De 1 a 2, acá sale B litros. Por lo cual, al toque tengo la suma de los volúmenes de CO2. Ah, perdón, acá es 2B, ¿no? Acá es 2B. 1 a 2, B, 2B. Saldría A más 2B es igual a 110. Bien, muchachos, ahí está la pregunta planteada, no está difícil. Podemos hallar el valor de A y el valor de B de inmediato. A ver, por favor, sería así. Restamos de abajo hacia arriba, que haría B igual a 40. Por lo cual el valor de A sería 30. ¿De acuerdo? Lo que me piden es el volumen de aire utilizado. ¿Y cómo vinculo el aire? Con el oxígeno. A ver acá, de 1 a 2.
Como yo sé que A vale 30, 1 a 2 acá sería 60 litros, ¿bien? De 1 a 3. Como yo sé que B vale 40, 1 por 3 acá sería 120 litros, ¿no? 120 litros. ¿De acuerdo? Por lo cual podemos afirmar, muchachos, de esta parte, que el volumen de oxígeno que se usó, que reaccionó, es 180 litros en total. ¿Ya? Tenemos el volumen de oxígeno empleado. En su totalidad, 180 litros. Con ese volumen de oxígeno, voy a calcular el volumen de aire. ¿Y cómo, profesor? El dato me dice que en el aire, el oxígeno representa 20% de todo el volumen. Entonces, ese volumen de oxígeno lo haríamos así. A ver, amigos, de frente para evitar la regla simple, o mejor regla simple, ¿está bien? Esto es 20%. El 100%, entonces. Este es solamente el volumen de oxígeno en el aire. Representa 20% según el dato. Entonces, el 100% sería todo el aire, ¿verdad? Todo el volumen del aire que contiene a ese oxígeno que va a reaccionar. A ver, amigos, una operación rápida. Y sacamos el volumen de aire. A ver, sería 180 por 100 entre 20. Sale 900 litros. ¿Ya? ¿Ok? 900 litros. Pero ahí todavía no es la clave, ¿no? Además no hay clave, creo, ¿no? Con eso, no hay. Yo debo entender que este es el aire exacto, pues, ¿no? El aire que contiene al oxígeno que debe utilizarse en la reacción. El problema dice que el aire debe estar con 20% en exceso. Así que hay que aumentarle el 20%. ¿Cómo una cantidad le aumenta el 20%? Multiplicándole por 1,2, ¿verdad? Sí, su aritmética creo que está ahí fresca y salió por 1,2. Y sale, muchachos, 1.080 litros. Esta sería la respuesta. ¿Bien? Esta es la clave a tomar en cuenta. A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Están bien? ¿Sí? Sería así, lo ven de esa manera. ¿Está? Ahí los leo si están de acuerdo. Si no, no hay problema. Seguimos. A ver aquí, ya que está. Tarata. ¿Qué pasó? Allá. Ya está por acá. Ahí está. Me dicen, muchachos, me dicen, acá estoy tomando un poco de agua. Ya, listo, muy bien. Muy bien. Vamos a seguir. Ya, ahora sí. Bien, muchachos, pues vamos a la pregunta 17. A ver, esta número 17, que está por acá. Ya ahí vamos a hablar del rendimiento de la reacción. Bien, vamos a hablar de esa propiedad muy interesante. Voy a borrar esta parte de aquí. Veamos acá. Vamos a la pregunta. Allá, piden en metros cúbicos, ¿no? Muy bien. Piden en metros cúbicos sería entre 1000, ¿no? Entre 1000. 1,0800, si quieren, metros cúbicos, ¿no? Así sería, disculpen. Entre 1000, ¿no? Entre 1000. Sí, está bien, metros cúbicos. Ya, ahí lo corregimos. Ya está, muchachos. Entre miles. Listo.
Vamos a la pregunta, el número 17. A ver. Ya. El rendimiento ya es un dato que se manifiesta, amigos, para producto. Y acá esta pregunta nos va a hacer recordar y entender un poco el detalle de eso. A ver, voy a escribir acá la reacción. Tenemos acá el H2, C2 oxígeno 4, el cual se descompone en el CO2, además por aquí agua líquida y tenemos el CO gaseoso. No estoy colocando el estado físico para ahorrar tiempo, amigos, ¿eh? Acá hay un estado físico si desean colocar. Ya dice así. El monóxido de carbono es un gas tóxico. Y ahí esto tengan en cuenta, por favor. Ha habido preguntas de contaminación ambiental donde pedían a los contaminantes más tóxicos que puede generar el hombre en las actividades humanas. Y uno de los gases más tóxicos, muchachos, va a ser el monóxido de carbono. Es un gas mortal, ya vayan recordándolo. Cuando repasen contaminación van a volverlo a encontrar. Se forma por lo general en la combustión incompleta. Estas son combustiones completas, ahí sale CO2. En una combustión incompleta va a salir el CO, ¿bien? Es tóxico. Otro gas tóxico para nosotros es el ozono. Son dos gases de mucha toxicidad, ¿bien? Tómenlo en cuenta para que puedan manejar su teoría. Ya dice el problema con respecto a esto, que cuando se interrumpe, es un gas tóxico que interrumpe el transporte de oxígeno dentro del cuerpo y puede llegar a originar la muerte, ¿no? Se puede formar por la descomposición del ácido oxálico, como está acá mostrándose. Ahora, si se descompuso una cantidad de 1.200 toneladas, ¿ya? Toneladas de ácido oxálico. Al 75% de pureza. Ah, ya está. Ya. Esto también es importante. Al 75% de pureza, formando 112 toneladas de CO, de CO, 112 toneladas de este producto, calcule el porcentaje de rendimiento o rendimiento porcentual de la reacción. Ya, amigos, vamos a darle respuesta a esto, que no es difícil. A ver. Hay que entender aquí, muchachos, que también es correcto afirmar que hay reactantes, ¿ya? Sobre todo acá a la izquierda, que vienen contaminados, ¿no? Eso es algo que ocurre en la vida cotidiana. Entonces yo debo entender que como acá hablan de una pureza, esta sustancia que es un sólido viene contaminado, ¿no? Eso suele pasar en sólidos. ¿Ya? Uno a veces piensa que tiene, por ejemplo, de la casa, ¿no? De la bolsa de sal. Sal pura, y obviamente ya usted también sabe que es imposible, ¿no? Esa muestra de sal que tiene su casa, cloruro de sodio, está acompañado de otros componentes llamados impurezas. Caso de humedad, un poco de polvo, algunas sales que no son cloruro de sodio, etcétera, etcétera. Entonces, la pureza me indica solamente qué porción es la que le corresponde a la sustancia de todo lo que pesa en la balanza, ¿no? Ese cuerpo. Entonces, acá tengo mi ácido oxálico y él solamente representa la parte pura, ¿no? El 75%. Así que de inmediato saco la masa que le corresponde, muchachos. De 1.200 le sacan el 75%. Y ya salió ahí la parte pura, ¿no? Hay que trabajar con la parte pura siempre, ¿eh? Siempre con la parte que no tiene contaminantes. 900 toneladas. Ya, con eso voy a trabajar. Con eso voy a hacer mi problema. Bien. Ya. Ahora, me dice después que va a lograr formar con este reactante esto de CO. Hay el rendimiento. Ya, amigos, la idea es esta. El rendimiento se define para un producto. ¿Ya? El rendimiento siempre le pertenece ese porcentaje a uno de los productos. Y en este caso, ¿a quién le corresponde? Obviamente a él. ¿Por qué? Porque tienen dato. Porque tienen dato. Con él vamos a manejar el rendimiento. Así que ya queda definido que este rendimiento lo manejo con él. Bien, con él. No he balanceado la ecuación porque está balanceada, ¿verdad? Dos carbonos, ahí está. Está balanceada la ecuación ya de frente. Rendimiento para él. Ahora, si esta sustancia tiene rendimiento,
Es porque tiene dos datos. Tiene una cantidad llamada real, tiene una cantidad teórica, ¿no? Cuando hay rendimiento, a la distancia del producto que le corresponde, esta tiene dos informaciones, cantidad real y teórica. Por 100%, eso se llama el rendimiento de la reacción. Cuando en el enunciado le han dado un dato de producto que usted no ha calculado, esta cantidad de producto usted no lo calculó, usted no lo ha hallado por estequiometría, eso lo ha hecho supuestamente el que experimentó, el que hizo en el laboratorio esta combinación. Ese dato que el problema le da del producto y usted no calculó, se llama, amigos, cantidad real o rendimiento real. ¿Y qué es lo real? Lo real es lo experimental, lo que no podemos nosotros calcular en la pizarra con matemáticas. Lo que hacemos nosotros en la pizarra, aplicando las proporciones, ¿no?, de 1 a 2, que tal y tal, eso es teórico. Todo eso es teórico. ¿Cuánto de CO2 debió salir en volumen? Ah, teoría de Gay-Lussac. De 1 a 1, y acá también A. Ese es teórico, pues. Y lo real, profesor, tendría que ir a un laboratorio, agarrar esas cantidades, juntarlas en el recipiente, esperar a que salga el producto y ver cuánto es en verdad. Y le voy comentando, ¿no? En la vida real, en la vida ya real, experimental, eso que la teoría me dice que debe salir, a ver, ¿a cuánto vale? 30, ¿no? Ya. Esos 30 litros que debe salir de él, en realidad no salen, ¿no? Siempre salen menos en la vida real. La teoría, muchachos, es perfecta. Son matemáticas. Acá, proporción de 1 a 1, A con A. En la vida real, uno manipula sustancias, uno ya entra al laboratorio y hay errores. Y siempre sale menos de la teoría, siempre sale menos. Porque hay fugas de unas cantidades de los iniciales, porque el reactor no funcionaba bien, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces esto voy. Cuando hay rendimiento, eso le corresponde a un producto. Y ese producto tiene una cantidad real que usted no puede calcular por cálculos, ya valga la redundancia, y una cantidad teórica que usted sí puede hallar. Lo real es siempre menor a lo teórico. Y lo real el problema se lo da. Y lo teórico yo lo voy a hallar. Ya yo lo voy a hallar. Con este dato. Entre el ácido oxálico y el CO2, hago relación de masas. Masa molar del ácido oxálico es 90, según su problema. Y del CO es 28. 90 gramos de ácido oxálico, 1 a 1, teoría, ¿verdad? Formaría 28 gramos de CO. Bueno, está regalado. Con 900 gramos de esto, acá nos sale 280 gramos de CO. Amigos, esto se llama teórico. Esto decimos es teórico. Y siempre tiene que ser mayor a lo real. Siempre. En lo real siempre sale menos y se acabó. Reemplazan y ya está. Porcentaje de rendimiento en función del CO. A ver, sería. En cantidad real, 112. Entre cantidad teórica, que es 280. Y esto lo multiplicamos por 100%. Y ahí está. Bueno, amigos, ahí les sale. A ver, 112 entre 280 por 100%. A ver. Le sale 40%, ¿no? Ya está. 40%. Verifíquenlo, muchachos, y listo. Ya. La clave, la D, de Dios Todopoderoso. Vamos a la siguiente. Esa es una manera como preguntan cuando hay dato de rendimiento o nos piden el rendimiento, ¿no? Cuando nos piden el rendimiento, tiene que haber una cantidad real que el problema haya puesto en el enunciado. Y lo teórico ya es lo que ustedes van a averiguar. Ustedes van a hallar. Ya. Vamos a la 18. A ver por acá. Veamos. Ah, perdón.
Este es toneladas, ¿no? Toneladas. Disculpen, las unidades. Toneladas. Toneladas. Ya está. Claro, como acá tengo relación de masas, esa relación de masas sirve para cualquier unidad de masa, ¿no? Kilogramos, toneladas, etcétera, etcétera. Ya. La 18 la he puesto ahí porque en la pre una vez vi ese tipo de preguntas y en las academias a cada rato ponen ese tipo de preguntas. Vamos a verlo. En la admisión no he visto este tipo de preguntas, ¿no? O sea, con dos rendimientos no he visto. Sí he visto problemas a montón con dos reacciones, eso sí hay. Ya hemos hecho también acá varias, con dos reacciones químicas. Pero con dos rendimientos, les digo la verdad, no he visto en examen de admisión. En la pre una vez nomás encontré hace tiempo. Pero en la academia sí, a cada rato por. Vamos a poner los datos. A ver. Voy a escribir las reacciones primero, muchachos, ¿ya? A ver, acá tenemos el calcio más el óxido vanadio. Sale por acá a la derecha. Óxido de calcio más 2 vanadio. Rendimiento 80%. Por acá tenemos el óxido de calcio más agua. Y sale por acá el hidróxido de calcio. Rendimiento 95%. Vayamos a ver esto. Bien, el problema nos dice así. El vanadio metálico que se utiliza en aleaciones de acero se puede obtener al hacer reaccionar óxido vanadio con calcio. Aquí está. Óxido vanadio con calcio sale el vanadio usado, dice, en fabricación del acero. Dice luego, el óxido de calcio formado, este de acá, ¿no? Es una reacción en cadena. El óxido de calcio formado reacciona con el agua para formar cal apagada. Este es el hidróxido de calcio, la llamada cal apagada. Ahí están las reacciones. Si se ha utilizado 1540 kilogramos de óxido vanadio, a ver. 1540 kilogramos de óxido vanadio y además 1960 kilogramos de calcio. Calcule la masa del hidróxido de calcio obtenido en toneladas. Ahí es la masa de esto que salió en toneladas. Bien, a ver amigos, vamos a hacer esto de forma rápida y sin complicarnos la vida. A ver, a ver. Primero, la idea sería esta, ¿no? En la primera reacción, como tengo mis dos reactantes, hallo reactivo limitante, reactivo en exceso, ¿sí o no? Ya tengo mi limitante, ya. Uno de ellos va a ser mi reactivo limitante. Con ese reactivo limitante, tendría que hallar la masa o las moles, la cantidad de óxido de calcio. Ya tendría la cantidad de óxido de calcio. A esa cantidad de óxido de calcio tendría que sacarle el 80%, porque el rendimiento es para él, porque con él voy a trabajar el cálculo que me van a pedir luego. Recalco, siempre con la teoría, el rendimiento es para un producto. Y en este caso, como voy a usar el óxido de calcio, ¿por qué? Porque él se vincula en otra reacción, le corresponde a él. Algunos jóvenes, el rendimiento lo aplican en los reactantes. Sí, he visto varios, y la clave le sale bien. ¿Por qué razón? Porque, muchachos, es una multiplicación y al final y al cabo, acá estamos haciendo puras multiplicaciones y divisiones. Por lo cual, hacer una multiplicación o división al inicio o al final de toda la operación no afecta. No afecta a la clave. Si haríamos sumas, restas, otra cosa, pero acá hacemos puras proporciones, no divisiones, multiplicaciones. Entonces, pero teóricamente el rendimiento no se le puede aplicar a los reactantes, pues teóricamente está mal. Porque ese rendimiento me indica cuánto del producto de forma real ha salido. De ese 100% que me da la teoría, solamente se está formando el producto el 80%. Yo lo aplico al producto porque así debe ser. ¿Está bien? Ya. Te recalco. Si tengo acá mis dos reactantes, hallo el limitante, con eso hallo a él. A él le saco lo que le corresponde en forma real y con él trabajo acá. Y con ese dato que ya tengo, hallo la masa de él. Y a ese resultado le saco este de acá, y ya tendría la masa del hidróxido de calcio.
¿Está bien? Bien. Lo que voy a hacer, muchachos, es algo más directo y voy a valerme de lo que se hace acá, ¿no? O sea, la solución que se da, que más rápido. Amigos, voy a sacar una sola ecuación, ¿ya? Voy a sacar una sola ecuación. ¿Y cómo? Para eso, como este reactante, este producto, perdón, es el que me sirve para la otra ecuación, es el nexo entre las dos, deben tener la misma cantidad en el balance, pues, ¿no? Yo no puedo decir que 5 moles de y acabo de usar una mol, ¿no? Pues es lo mismo, porque él va a ser usado en otra reacción, ¿está bien? Por lo cual voy a igualar la cantidad de óxido de calcio. Acá está balanceada la ecuación. A todo le multiplico por 5. Entonces, a ese producto que va a ser usado en la segunda reacción, lo voy a igualar. Tiene lógica, ¿no? Porque yo voy a usar acá una cantidad, voy a sacar que voy a emplearlo acá. No va a ser diferente. Una vez que han igualado esas cantidades, ahora van a sumar las ecuaciones miembro a miembro. Ya vamos a sumar ambas ecuaciones. Y no va a quedar solamente una para hacer el trabajo. ¿Ya? Ahí vemos cómo usamos el rendimiento. A ver, cuidado, casi se me cae esto. A ver. Se va, ¿no? Derecha, izquierda, iguales, se va. ¿Qué haría así, amigos? 5 calcios más el óxido vanadio más 5 aguas. Sale acá a la derecha, 2 vanadios, más 5 veces el hidróxido de calcio. Ahí está. Ya tengo la ecuación final del proceso. Ahora viene un detalle, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos con los rendimientos? Ya, eso tiene una operación, que es así. Cuando tiene dos ecuaciones, cada uno con su rendimiento, quiere sacar solamente el final, sería hasta acá le ponemos R1, R2. Él tiene un rendimiento 3, acá porque hay espacio, ¿está bien? R3. Sería así, muchachos. R1 por R2 sobre 100. ¿Bien? Así es. De esa manera saco un solo rendimiento para la ecuación que voy a manejar. A ver, ¿pueden operar, por favor? ¿Cuál sería el rendimiento de esta ecuación final que estamos utilizando? Y sería 80, se opera así, muchachos, ¿eh? 80 por 95 entre 100, 76%. Ahí está mi rendimiento. Ya está. Ahora con ello voy a calcular ya lo que me piden, ¿no? Muchachos de frente, por favor. Acá hay un reactivo limitante, ¿ya? Hay un reactivo limitante. Divido, como son masas, entre masa. Hay uno, por favor, ¿está bien? Masa molar del calcio, 40. Masa molar del óxido vanadio, 182, si no me equivoco. Hay que verificarlo, ¿ya? A ver, sería 182. 51 por 2, más 5 por 16. Está bien. Divida, amigos, divida. Entre 200 y acá entre 182. ¿A cuál sale menor? ¿No? ¿Cuál sale menor? A ver, entre 182. ¿Ya? Sale 8,4 por allá. 8,4. En el vanadio 2 o 5. Y el otro sale 9,8. Él es el limitante. ¿Ya? Este de acá es el reactivo limitante. Acá. Con sus datos me quedo. 1540 kilogramos. ¿Bien? Esa demostración es experimental, no es teórica. ¿Ya? Esa conclusión es en base ya a experimento. No se puede demostrar así matemáticamente. Si habría tres rendimientos, ese es entre 1000. ¿No? Sí, tendrían eso. Le invito a que a su profesor de la academia le demuestre eso, muchachos. No, no, no se puede demostrar. No se puede demostrar. Ya tengo la cantidad de esto. Es el limitante. Voy a hallar la masa de él, pues, ¿no?
Me pide la masa, voy a averiguar. Masa molar de 182 y acá 74. Como tengo la masa de cada uno de la masa de acá y quiero la masa de aquí, eso es lo que piden, hago relación de masas. ¿Listo? Relación de masas probos. Una mol de 182 gramos va a formar 5 moles de 5 por 74 gramos. Si tengo esta cantidad de kilogramos, ¿cuánto de este de aquí? Y ahí hacemos la operación. Ya, muy bien. A ver, amigos, hagamos el cálculo. 1540 por 5 por 74 entre 182. Ya. Nos sale como respuesta una masa de hidróxido de calcio, si no he calculado mal, verifíquelo por favor, de 3130,77 kilogramos. Ahora, esa sería la clave siempre y cuando no tengamos esto, pues. ¿Por qué razón? Porque esto es lo teórico, ¿no? Y teórico hacemos en cada momento. Con este reactivo limitante, cuando se consuma por completo, de este de acá, por la proporción debe salir esta cantidad. ¿Pero qué dice el rendimiento? No, un ratito, ¿no? En la vida real no sale esto. Este es tu 100%. El teórico siempre es nuestro 100% que debería salir. ¿Cuánto nomás sale? Esto de acá. Y lo multiplican, ¿no? Y ahí sale la clave. ¿Está bien? Por eso saca su respuesta. Entonces, podemos afirmar, muchachos, que la cantidad real, ¿ya? La cantidad real de hidróxido de calcio que va a formarse, y esa es la clave. Cuando hay rendimiento, siempre para el producto la clave es la cantidad real. Por algo le dan rendimiento. Pues. Entonces, a esto nomás le saca el 76%. Y ya tenemos la cantidad real. ¿Bien? Podría, si desea, también reemplazarlo en la fórmula, ¿no? Real es la incógnita. Esto lo tenemos, por 100, y lo despejo. A ver. Ya. Y le sale, a ver un ratito. Dos mil 379, ¿no? 79,4 kilogramos. Como la clave quiere en toneladas, entre mil, ¿no? Entre mil. Y sería, muchachos, 2,38, ¿no? 1, 2 y 3. 2,38 toneladas. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, exacto. Sale la clave A, ¿no? La de alianza, de amén, de aleluya, de Aduni. Ya está. Listo. Muchachos, esa pregunta es interesante. Le hemos hecho con pausa, no directa, para que tengan la idea, ¿no? Van a encontrarlo, ¿no? En su preparación, ahora que van a entrar de repente a un repaso para su examen. Van a colocar eso, ya saben cómo hacerlo. Bien, es así. Tienen la idea. Vamos a seguir. Falta dos más para acabar esta práctica y empezar el estado gaseoso. A ver. Vamos a la 19. Eric, bueno, se ha salido así, con descuentos, aumentos y descuentos sucesivos, puede coincidir, ¿no? Debido a que es algo matemático, ¿no? Pero se verifica en la parte experimental, en la parte de laboratorio. Con eso sí no lo hemos manejado nosotros o no lo manejamos nosotros aquí en el curso.
Ahora, si lo sacan así, bien, pues no hay problema, ¿no? La idea es que en el momento sepan cómo aplicarlo, ¿no? Ahora, ¿quieren más sustento? Pueden aplicar eso, ¿no? Si desean. Vamos a la número 19. A ver, dice de esta manera. Por acción del calor, 163 gramos de una muestra sólida que está constituida de óxido de calcio y carbonato de calcio, se descompone disminuyendo la masa de la muestra en 38,5 gramos, en 38,5 grados. Si el rendimiento de la reacción es de 70%, calcula el porcentaje de óxido de calcio en la muestra inicial. Muy bien, interesante. A ver, esta pregunta enmarca, amigos, una reacción de descomposición que deben manejar, ya que deben tener presente. A ver, dice así, por acción del calor, 163 gramos de una muestra sólida que está constituida por óxido de calcio y carbonato de calcio. A ver, a ver. Acá tenemos una muestra sólida, una muestra, la cual va a contener dos cosas, óxido de calcio y carbonato de calcio. No les he puesto la fórmula porque yo debo manejar ya algunas de acuerdo a mi nomenclatura. El óxido de calcio está acá. Calcio, oxígeno. Y el carbonato de calcio también es famoso, ¿no? Calcio, CO3. Tengo esa muestra que tiene una masa de 163 gramos. Ahí lo tenemos. Listo, ahora se descompone, se va a descomponer disminuyendo la masa de la muestra en 38,5 gramos. Ya, ahora, acá está la reacción abajo, no hay problema. Ya está. Si el rendimiento de la reacción es 70%, calcule el porcentaje de óxido de calcio en la muestra inicial. Bien, amigos, viendo lo que está escrito ahí en la parte inferior, damos cuenta de inmediato, ¿sí? Que es esto lo que va a reaccionar, esta parte. El carbonato de calcio, que está dentro de esa muestra, ese sólido, ¿no? Se descompone y se va a transformar en óxido de calcio y además en CO2. El problema lo dice, ¿no? El problema lo plantea. Esta parte del óxido de calcio final lo escribí con otro color, ¿ya? Para diferenciarlo del que ya está dentro de la muestra. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, analicemos rápido. Amigos, lo que va a ocurrir es que esta muestra se descompone, pero solamente la parte de la derecha, pues, ¿no? La parte del carbonato. La parte del óxido de calcio se mantiene igual. Así que vamos a ver cómo queda al final esto, ¿les parece? Y sería así. El óxido de calcio queda igualito, ¿no? A ver, aquí, así, ya, así. Bueno, más o menos. El óxido de calcio se mantiene igual. Si acá había 40 gramos, acá también 40 gramos. Lo único que va a transformarse es la parte de la derecha, la parte del carbonato. A ver, ¿en qué se transforma? En lo que ven acá. Vean su gráfico, por favor, vean su reacción. Este es un sólido. Ahí dice S, ¿no? S dice, es un sólido. Eso queda acá, pues. Queda acá todavía. En vez de carbonato de calcio, queda ahora, muchachos, óxido de calcio. Pero este CO2 ya no está, porque es un gas. ¿Y qué pasa con el CO2? Se desprende, ¿no? Esa es la pérdida de masa que sufre la muestra, ¿de acuerdo? Aquí se va a ir CO2 como gas. Ya está. Y con eso ya salió la pregunta, ¿no? Había que interpretar el fenómeno y lo repito, a ver. Decía, por acción del calor, esta masa de esta muestra de carbonato y óxido de calcio se descompone. ¿Pero qué se descompone? Aquí dan la ecuación. Y al descomponerse, se descompone disminuyendo la masa de la muestra en 38,5. Eso, muchachos, es el CO2. La masa del CO2 que se libera es 38,5 gramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, hay una pérdida de masa por el gas desprendido. Ya está. Nos dice que determinemos
¿Cuál vendría a ser el porcentaje de óxido de calcio acá? Porcentaje del óxido de calcio en la muestra, sabiendo que el rendimiento es un 70%. El rendimiento 70%. Ya. A ver, amigos, vamos a solucionar la pregunta. A ver. ¿Cuánto pasaba? A ver, un ratito acá. 1 hora y 21 ya. No sé. Ya. Sería así, ¿no? Muchachos, miren, al toque. yo tengo la masa de CO2. ¿Está bien? Pero ojo, hay un rendimiento. ¿Ya? Hay un rendimiento. Ya hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar. Yo lo soluciono esto así. ¿Ya? Yo lo veo de esta manera. Si hay rendimiento. Ese rendimiento es para un producto, ¿no? Obviamente, es para un producto de la reacción. Yo tengo acá dos productos, pero el dato que estoy manejando es del CO2 que se ha formado. Esa pérdida de masa que se ha desprendido o que se ha generado de 38,5 gramos es por el gas que se está yendo. Tengo la masa de CO2, pero muchachos, cuando hay rendimiento, hay que ver con cuidado si esa masa de producto es real o es teórica. Cuando hay rendimiento, hay que ver si la masa de producto es real o teórica. Como usted no lo ha calculado, eso es real. Yo puedo afirmar que esta masa de CO2 es una masa real. ¿Por qué, profesor? Porque yo no lo he hallado. Lo que usted haya por estequiometría va a ser lo llamado teórico. Eso es real. Y ahora yo hago esto, amigos. La masa que tengo acá del carbonato no conozco. No sé la masa de él. Voy a hacer esto. La masa molar de él es 100. Por lo cual voy a asumir, está balanceada la ecuación, que su masa es 100x, así lo asumo, es 100x su masa. La masa molar del CO2 es 44, de 1 a 1. Como acá adentro tengo 100x, estoy asumiendo esa masa del carbonato en función de la masa molar para que me salga rápido el cálculo. Entonces, acá yo tengo 100x, 100 a 44, acá se formó 44x gramos. Bien, como ese 44x yo lo he hallado por estequiometría. Esto yo le llamo, muchachos, teórico. Ya le llamo teórico. Ya está. Para el CO2 tengo cantidad teórica, cantidad real y rendimiento. Hay un valor de X ahí. ¿De acuerdo? Entonces sería así. Rendimiento en función del CO2. Cantidad real, 38,5. Cantidad teórica, 44X por 100%. Ahí saco el valor de X. A ver, voy a operarlo. Sería así. 38,5 entre 44 entre 100. A ver, qué raro. 38,5 entre 44. Ah, perdón. Acá me falta, pues, ¿no? Esto es 70%. Rendimiento de la reacción. Ya, ahora sí. Parecía medio extraño. 38,5 por 100 entre 44 entre 70. Ya. Sale 1,25. Como aquí sale 1,25, entonces esto me sale 125 gramos. Ya tengo la masa de él, ya tengo la masa de él y hay el porcentaje. ¿Está bien? Masa de óxido de calcio sería 163. Menos 125, que es la parte del carbonato. Ya está. 38 gramos. Porcentaje de óxido de calcio al inicio. Su masa entre toda la masa, que es 163, por 100%. ¿Bien? Y salió. Sale 23,3%. A ver, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo va la mente? Me dicen ahí cómo está la situación. Voy a bor ir borrando por acá. Cualquier cosa lo van escribiendo, jóvenes, ¿eh? Van escribiendo, por favor. Bien.
Muy bien. Listo. La C de casa. Bien, muchachos. Y vamos a la última pregunta, que ya tiene también un detalle importante. A ver, dice la 20 así. Se introduce en un tubo graduado 20 centímetros cúbicos, ese volumen, de un hidrocarburo gaseoso desconocido, y le han puesto CXHI. Y 50 centímetros cúbicos, y 50 centímetros cúbicos de oxígeno. Después de la combustión y la condensación del vapor de agua, al volver a las condiciones iniciales, cuando dice eso, que va a volver a las condiciones iniciales, es que lo final va a tener la misma presión y temperatura que lo inicial. Volver a las condiciones iniciales no significa que la reactante vaya a regresar a la izquierda, sino que las condiciones de presión y temperatura que habían al inicio van a ser también iguales ahora al final. ¿Está bien? Ese es volver a las condiciones iniciales. Bueno, después de eso, queda un residuo gaseoso de 30 centímetros cúbicos, que al ser tratado con potasa cáustica, se reduce a 10 centímetros cúbicos. Determine la fórmula del hidrocarburo. Ya. A ver, amigo, lo que pasa es que esto es ya en función al laboratorio, ¿no? Algo experimental. Y es una cuestión no más de operar, sino también qué pasa con otras sustancias químicas. Y vamos a ver, a ponerlo acá en manifiesto. A ver. A ver, dice aquí. Ya. Vamos a colocar un hidrocarburo desconocido, que va a ser CXHI. Volumen 20 centímetros cúbicos. Es lo que dice el problema. Y además oxígeno. Y el oxígeno va a estar con 50 centímetros cúbicos. Datos del problema, ¿no? Tenemos esos dos gases en este tubo graduado. Después de la combustión, se va a combustionar. ¿Ya? Y acá va a salir a la derecha CO2 y además agua. A ver, ojo con eso. Ojo con esto. Bien. Dice, después de la condensación del vapor de agua. A ver, amigos, acá eso nos da a entender lo siguiente. El hidrocarburo es un gas, el problema lo dice, ¿no? Este es un gas. El oxígeno también es un gas. Ahora, en la combustión, el CO2 es un gas, obviamente, lo conocemos. Y el agua, claro, cuando se combustiona el agua tiene que ser vapor. Tiene comportamiento de gas, obviamente, pero se ha condensado. Así que el agua es líquido. ¿Bien? Todo lo demás son gases. ¿Ya? Dice después de la combustión. Después de la combustión y la condensación del vapor de agua, al volver a las condiciones iniciales, esto quiere decir, amigos, cuando volvemos a las condiciones iniciales, acá lo anoto, a ver aquí, que tanto al inicio como al final, hay igual presión y temperatura. ¿Ya? Eso significa tener las condiciones iniciales. Igual P y temperatura. ¿Ya? Queda un residuo gaseoso de 30 centímetros cúbicos. A ver, a ver. Al final, ¿ya? Al final queda un volumen de 30 centímetros cúbicos. Amigos, para empezar, ¿este volumen quién lo conforma? Lo conforma agua ya no, porque agua ya se fue, el agua ya no está. Lo conforma el CO2. ¿Está bien? Eso es lo que puedo por el momento afirmar, ¿no? Lo conforma el CO2. Por el momento puedo decir eso. Uno al uno diría, profesor, pero también acá el oxígeno está en exceso. Muy bien, pero el problema no lo dice. Tampoco lo puedo determinar porque no puedo hacer el balance de la ecuación. Ahí viene el siguiente dato. Queda un residuo gaseoso, dice, de 30 centímetros cúbicos, que al ser tratado con potasa cáustica, se reduce a 10 centímetros cúbicos. Ah, ya, a ver, muchachos. Este volumen que queda va a ser tratado con potasa cáustica. La potasa cáustica es KOH, hidróxido de potasio. Y ahora viene el dato, pues, que es muy teórico, ¿no? O experimental más que todo. La potasa cáustica es un absorbedor. Es un absorbedor de CO2. O sea, esos 30 centímetros cúbicos que usted lo ha pasado por potasa cáustica, ahora se ha vuelto 10 centímetros cúbicos. ¿Qué pasó entonces? Que esos 30 centímetros cúbicos se han vuelto 10,
Porque 20 eran de él y ha sido absorbido por la potasa cáustica, ¿de acuerdo? Entonces yo lo veo así. Estos 30 centímetros cúbicos no solamente eran de CO2, también eran amigos, también eran de oxígeno, ¿no? También de él. ¿Y por qué no del hidrocarburo, profesor? Es que, amigos, el hidrocarburo no puede ser activo en exceso. Ese es imposible. Un hidrocarburo en su casa, por ejemplo, es el gas que está en su cocina. Ahí está. Y cuando hace una combustión con el oxígeno, obviamente, del aire, usted no va a esperar que él sea el exceso, ¿no? Que se acabe todo el oxígeno del aire, del medio que nos rodea, y él esté sobrando. Es imposible. El limitante es el hidrocarburo. Es el hidrocarburo en estas reacciones de combustión. Te recalco, la pregunta estaba bastante interesante para conocer aspectos de la teoría. Y es así. Acá hay una combustión, ya se quema esto. Al final, obviamente, me queda un residuo gaseoso en toda combustión. Descarto como parte de ese residuo gaseoso al agua, porque el agua se ha condensado. El volumen que ha quedado es 30 centímetros cúbicos. Yo podría afirmar que, claro, eso es del CO2 que ha quedado, porque no tengo forma de saber si ahí hay exceso limitante, ¿no? De repente todo reacciona, todo se junta. Y ahí viene el otro dato del KOH. La potasa cáustica y también la soda cáustica, si quieren tenerlo de dato, son sustancias que absorben CO2, tienen mucha afinidad con el CO2. Lo absorben y lo quitan del lugar donde está. Y como dice que luego de pasar a esto por la potasa cáustica les ha quedado 10 mililitros, yo entiendo que no todo era CO2, porque si no, todo se hubiese absorbido. Entonces ahí interpreto, ¿no? Si el volumen disminuye y queda 10 mililitros, es porque era 20 mililitros de este de acá. 20 de él. Y 10 mililitros es del oxígeno. A ver, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal ese aspecto? ¿Sí? Ahí está aplicándose mucho lo que es, como dice su compañero, eudiometría. Ya está. Ahora, con esos datos, vamos ahora a manejar la ecuación. Vuelvo a escribir acá mi hidrocarburo, CXHI, más el oxígeno, CO2, más agua. Ya. Yo tengo aquí que él ha reaccionado 20 centímetros cúbicos. El oxígeno había 50, pero me doy cuenta que ha quedado 10 sin reaccionar. Por lo cual, lo que ha reaccionado es 40, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este es el exceso, el sobrante. 10 que me he dado cuenta, ¿no? Cuando hicieron la prueba de que los 30 pasaron por la potasa cáustica, el cual absorbe solo el CO2 y me quedan 10, es por el oxígeno que está en exceso. El CO2 formado es 20 mililitros. Ya, ahí está. Ahí nomás, suficiente con eso. Ahora, amigos. Ya, bueno, de neutralizar, ahí no hay una neutralización, así como ácido y base, sal y agua, ¿no? No esa reacción. Pero bueno, estabas ahí intuyendo, está bien, lo absorbe, es un absorbedor, ¿no? Absorber no involucra que haya una reacción. Ahora, ya pues. Como tenemos igual presión y temperatura, estos volúmenes, porque son volúmenes, son directamente proporcionales a los coeficientes. Por lo cual, 2, 4 y 2. Acá sería como 1, como 2 y como 1, ¿verdad? Y ahí completamos el balance. Como acá hay 4 oxígenos, acá tenemos 2, acá hay 1, acá sería entonces 2. Y ya sacamos X, ¿no? X que sería la cantidad de carbonos, sería 1. Y Y que vendría a ser la cantidad de hidrógenos, sería 4. Por lo cual acá tenemos al hidrocarburo CH4. Bien, amigos, esa es la clave de esta pregunta 20. Y está bien lo que han hecho, está bien. Porque ya con sus conocimientos han buscado la respuesta, la solución. Y han intuido bien, ¿no? Han intuido bien, por más que quizás no sea el fenómeno al 100% real. Ya, la clave la sé.
de casa. Bien, ahora sí, acabamos con estequio y vamos al tema de estado gaseoso. A ver. Listo, está bien. Bien, amigos. Vamos a avanzar porque si no, nos vamos a quedar hasta tarde. Ya. Voy ahora. Veamos acá el estado gaseoso. Estos detalles que estamos viendo aquí de estequiometría, de estado gaseoso, son muy valiosos para ver equilibrio químico, ¿no? Ahí juega su papel importante todos estos puntos que estamos viendo. Vamos a verlo ahí reflejado. Ya, muchachos, a ver, vamos a la primera pregunta y ahí daremos detalles, algunos aspectos importantes de los gases. Pregunta número uno. A ver. Ya, muy bien. Pues esa pregunta está interesante, ¿no? También hay que tener cuidado, ¿no? Conocer, amigos, conocer. La idea es conocer. Ya tienen ahí una idea, una base. Ya. Vamos a la siguiente. A ver, en la primera pregunta están enfocando, muchachos, esto del gas ideal, ¿ya? Dice, para realizar el estudio inicial de los gases, se asume que tienen un comportamiento ideal. Señale qué proposiciones no guardan relación con las moléculas de un gas ideal. Ya. A ver, amigos, rápidamente para marcar las claves. Los gases, o mejor dicho, los fenómenos o la materia, los fenómenos que le pasa a la materia, todo lo que involucra la transformación, movimiento, de estudiar en los cuerpos es muy difícil, es muy complejo. Es bastante complicado estudiar los fenómenos en su situación real. Por eso lo que hacen los científicos es idealizar. Idealizan las características, las propiedades de un fenómeno para su estudio. Y usted bien lo sabe. Sabe muy bien que en física, por ejemplo, el MRU que estudian es algo no existente en la vida cotidiana, que no voy a encontrar a un automóvil, a una pelota con velocidad constante, ¿no? Es algo irreal. En la vida diaria, un insecto, un animal, el laboratorio ya puede hacer lo que desee, ¿no? También entendemos que el MRV es algo tampoco ideal, es tampoco real, porque ahí si bien es cierto ya hay cambio de velocidad o de rapidez, entendemos que aceleración constante no es algo que exista en la vida real. Igual que las ecuaciones de caída libre, el parabólico, son idealizaciones. Para estudiar un gas, lo primero que hacemos es estudiar un gas que no existe, un gas llamado hipotético. ¿Y por qué? Porque de esa forma nos acercamos a conocerlo. No vamos a conocer de frente lo real porque es bien complejo. Hay que conocerlo inicialmente con cierta idealización y surge la teoría del gas ideal. A ver, la primera pregunta nos dice: ¿se puede licuar a bajas temperaturas y altas presiones? Amigos, cuando hablamos de un gas ideal ocurre esto. Las moléculas, ya, las moléculas que tienen un gas ideal, aquí está una molécula, aquí está otra, se mueven, ¿no? Con gran energía cinética, hay bastante movimiento. Eso sí es coincidente con el gas real, pero lo que se ha planteado como primera característica es que fuerzas atractivas no hay, ya no hay.
Fuerza de atracción entre partículas no existe. También se experimenta la llamada fuerza de repulsión, ¿no? Eso lo han estudiado entre sólidos, entre líquidos. Ya, a ver. Digamos que en los textos figura que de manera real las moléculas nunca se encuentran muy separadas porque la fuerza de repulsión supera ampliamente a la de atracción. En un sólido es al revés, ¿no? Ya. ¿Qué se asume en un gas ideal, muchachos? Que la fuerza de atracción no existe y la fuerza de repulsión no existe. No hay. No hay fuerzas de interacción entre las moléculas. Cada molécula es libre, se mueve de forma independiente a la otra. ¿Está bien? Y acá justo llega la conclusión, pues. Si no hay fuerza de atracción, no hay fuerzas intermoleculares, ¿qué podemos concluir? Un gas no se licúa, pues, ¿no? Un gas ideal no se puede licuar. ¿Qué involucra la licuación? Que las moléculas se junten con intermoleculares. Y un gas ideal, como no tiene esas fuerzas, no se licúa. Entonces dice, se puede licuar a bajas presiones y temperaturas, y altas presiones, falso. Eso está correcto para un gas real. Ya, para un gas real sí sería verdadero. Ideal, falso. Bien, vamos a la 2. Dice, el hidrógeno tiende más al comportamiento ideal que el CO2. Y acá entra la siguiente característica, muchachos. A ver, hablemos de las moléculas, ya, de las moléculas de los gases. A ver, caso de real, caso de ideal. Por ejemplo, ¿qué les parece el CO2? Ah, es conocido, ¿no? Un átomo de carbono y dos de oxígeno. Ahí está. Una molécula, por ejemplo, del trióxido de azufre. Es un gas también. Ah, esa es geometría triangular, ya me recordé. Así sería, ¿no? Más o menos, muchachos, ¿no? El orden de sus átomos dentro de la molécula. Ya, ¿qué sucede? Que claro, cada molécula de gas tiene un conjunto de átomos que le van a generar un volumen, ¿no? Un volumen molecular distinto. El volumen de esta molécula es distinto al de acá, eso ni hablar. Dijeron los científicos que considerar eso haría muy complejo el estudio de los gases. Por lo cual, muchachos, ¿cómo se considera a cada molécula para un gas ideal? Para aplicar pavo ratón, aplicar la ley de Gall con todo eso. Así, miren. Ah, qué bonito, pero en el gas ideal, así nomás. Miren, qué grande, no me interesa. En el gas ideal, muchachos, así nada más. ¿Qué se afirma? Que las moléculas de un gas ideal son moléculas, muchachos, aquí, puntuales. ¿Ya? Son moléculas puntuales. Puntuales. Son puntos, así lo considero, como puntos en el espacio. Por lo cual, el volumen de una molécula de gas ideal, de una molécula de gas ideal, amigos, es prácticamente cero. Es despreciable, un punto, pues. Ojo, pero sí tiene masa, ¿ya? Pero sí posee masa, ¿ya? Sí tiene masa. ¿De cuánto es la masa de esta molécula, de este puntito? 44 UMA. ¿Cuánto es la masa de esta molécula? 80 UMA. 32, 16, 16, 16, 80 UMA. Se llaman masas puntuales, le dicen, ¿ya? Masas puntuales. Y así lo vamos a estudiar. Cuando usted aplique pavo ratón, va a aplicar esa ecuación para estos casos, ¿ya? Para las moléculas chiquititas, puntos. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué tanta cosa? Porque en la vida real hay gases que se aproximan al ideal. ¿Y cuál es, profesor? Las que son más chiquitas, pues, muchachos, las que son más pequeñas. En el medio ambiente, amigos, ¿ya? En el medio ambiente, se aproxima más al ideal la molécula de hidrógeno y la molécula de helio. ¿Ya? Ellos son los que se aproximan más al comportamiento ideal por el tamaño de las moléculas, por el tamaño molecular. ¿De acuerdo? Ya está. O sea, si la molécula va a ser más grande, se aleja del ideal. Tiene que ser más chiquita. Entonces, como acá me piden comparar al CO2 con el hidrógeno, ya está, ¿no? El CO2, muchachos, es una molécula grande en la vida real. Son más chiquitos, por lo cual ellos tienen más cercanía al ideal, ¿está bien? Así lo colocaron. Mayor aproximación al ideal, ¿sí? Mayor aproximación a lo ideal.
al gas ideal. ¿Ya está? Entonces, para que un gas se aproxime al comportamiento ideal, la cosa es que sea chiquita y que sea apolar, ¿no? Para que tenga fuerzas débiles. No que tenga puente hidrógeno. Si tiene puente hidrógeno, la molécula, como el agua, por ejemplo, en forma gaseosa, de vapor, si tiene puente hidrógeno, estaríamos alejándonos de acá, de que las fuerzas sean débiles. Nos conviene moléculas chiquitas y con fuerzas débiles, ¿no? Ya, la 2, muchachos, sería en base a eso, espero que haya quedado claro, verdadero. Ya, la 2 es correcta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo ven de esa manera? ¿Sí? Ya. Y la 3. La velocidad de efusión es proporcional a la temperatura. A ver. ¿Qué dicen ahí ustedes? Recordemos que la efusión es aquella propiedad que yo puedo percibir de un gas cuando un globo se va desinflando, ¿no? La clásica en los jóvenes. Eso que han experimentado de chiquitos en sus fiestas infantiles. O de repente en los cumpleaños que ahora todavía van. Bueno, después, antes de la pandemia. Aquí está una pelota, ¿no? Un globo, y acá adentro se encuentra el gas, ¿no? Las moléculas de gas. Ahí están las moléculas, ¿no? Las moléculas. Listo. Bueno, sabemos que acá hay espacios reducidos, chiquititos, microporosidades, por el cual la molécula sale, ¿no? La molécula va a salir. Y la onda comienza a salir por acá, y su globo se comienza a desinflar, ¿no? Esa salida del gas por espacios reducidos es lo que llamamos nosotros la efusión. ¿Ya? Llamamos la efusión. Ahora, amigos, ya con esto acabo esta pregunta. ¿Bien? Exacto. La velocidad de cada molécula, la velocidad con la cual sale de difusión, de efusión, son velocidades distintas. ¿Ya? No hay una velocidad idéntica entre moléculas dentro del globo afuera. Son velocidades diferentes, porque eso va a depender mucho de esa molécula con cuántas haya chocado, porque van a colisionar ahí dentro entre sí. De repente esta molécula le chocaron cuatro, saldrá con una mayor rapidez. Él también, a otra velocidad, ¿no? Cambia de... Bueno, hay velocidades diferentes, por lo cual lo que hacemos aquí en el gas ideal es hablar de la velocidad media. Velocidad media de una mol, ¿no? De una mol de moléculas. Y se define así, ¿no, muchachos? Raíz cuadrada, 3RT entre la masa molar, ¿verdad? Es así. Y listo. Se habla de un promedio, ¿no? Y ahí va a ser. Y es verdad, ¿no? Es correcto. Proporcional a la temperatura. Y es lógico, ¿no? A más temperatura, más agitación. Es inversamente proporcional a la masa molar. La clave, falso, verdadero, verdadero. Pide acá lo que no guarda relación, solo uno, la A de Alianza Lima. Listo, ahí está. Ajá, muy bien jóvenes, es la A. Ya está. Ahora sí, vamos a la pregunta 2. Vamos por acá. Avancemos, avancemos. Estamos en la clase número 8, ¿sí? Voy a mandarles el viernes el examen, ya el segundo examen correspondiente a estas 4 clases que han pasado. He revisado, ¿no?, a los que han respondido, no han dado todos, han dado muy pocos en la evaluación. No puedo sacar ahí una conclusión total, ¿no? Pero lo voy a mandar, el viernes lo mando y ahí lo revisan y sus dudas me las hacen llegar. A ver, muchachos, veamos acá la número 2. Dice así. Ajá, muy bien, exacto. Dice, en un recipiente vacío de 10,5 litros de capacidad, que pesa 400 gramos, se coloca un compuesto orgánico líquido, obteniendo una masa final del sistema igual a tantos gramos. Con el objetivo de conocer la identidad del compuesto, se calienta moderadamente hasta 70 grados Celsius,
provocando su evaporación. ¿Dónde ejerce una presión de 202,6 kilopascales? Indique de qué gas se trata. Bien, amigos. Esto es algo de la vida también real, ¿eh? O sea, este problema que están viendo es algo que ustedes van a hacer en laboratorio, en la universidad. A usted le va a llegar de repente un sólido o un líquido o un gas desconocido, y para conocer su identidad, como dijimos el día domingo, amigo, cuando yo quiero conocer la identidad, masa molar. Cuando quiero conocer la identidad, ahí de la sustancia tengo que buscar la masa molar. Eso es lo que tengo que hacer. Ya, a ver, acá me plantea la siguiente situación. Tengo un recipiente vacío, donde voy a colocar a un líquido orgánico, dice. ¿Sí? Ya. El recipiente tiene una capacidad de 10,5 litros, es un recipiente, y que pesa 400 gramos. Vacío, así como está asignada adentro, tiene una masa de 400 gramos. Bien. Colocamos un compuesto orgánico líquido, aquí está. ¿Cuál será, no? Uno puede pensar, orgánicos líquidos, alcoholes, éteres, cetonas, podría ser eso. Obteniendo una masa final, allá, me dan la masa ya de todo el sistema. Con el líquido dentro, la masa vendría a ser 432,85 gramos. Muy bien. Ahora, dice con el fin de saber su identidad, se calienta hasta 70 grados centígrados, ya, voy a calentarlo, amigos, 70 grados centígrados, y se logra evaporar todo el líquido. Entonces, acá ya tengo el vapor de líquido. Como estamos en estado gaseoso, entendemos que la gran energía cinética hace que el vapor ocupe todo el volumen, ¿no? Todo el espacio. El volumen acá va a ser 10,5 litros. Nada más. Y además la presión que va a ejercer es 202,6 kilopascales. Determine la identidad de ese gas, de qué gas se trata. Bien. A ver. No, pero es proporcional, ¿no? ¿Cuándo hablamos de proporcional? Es cuando aumenta una magnitud y la otra también aumenta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Acá dice, en este enunciado, la velocidad de fusión es proporcional a la temperatura. Entonces, es real, ¿no? Si aumenta la temperatura, también aumenta la velocidad. A eso se refiere con proporcional. ¿Sí? ¿Estamos bien? No sé. Claro, es una raíz cuadrada, ¿no? Pero son proporcionales. Directamente proporcionales, ¿no? A más temperatura, mayor velocidad de difusión. ¿Sí? Espero que esté bien. Ya. Claro, igual, la velocidad de difusión es inversamente proporcional a la masa molar. Claro, ahora, si quieren más predicción, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar. Pero las magnitudes se pueden definir como directamente proporcionales o proporcionales, ¿no? Y sí son proporcionales. Bien, voy a continuar con la 2. A ver, dice así. Ya, se acabó ahí. Ahora sí analizamos, amigos. Voy a recurrir a la ecuación universal de los gases ideales, ¿no? Para este momento, para este de aquí, voy a aplicar la ecuación de los gases Pavo-Raton. La ecuación de estado llamada. Y ahí se acabó. Reemplazo, amigos, y ahí sale todo lo concerniente a el dato. Despejo. Presión. Kilopascales no manejamos. Manejamos, muchachos, atmósferas o milímetro de mercurio. Por eso aquí abajito me está dando la conversión. Esto es el doble de 101,3 kilopascales, o sea, 2 atmósferas. Con eso vamos a manejar. Presión, 2 atmósferas. Esto equivale, muchachos, a 2 ATM. Ya está. Ahora viene el volumen de recipiente, ¿no? Siempre el volumen del gas, volumen de recipiente. 10,5 litros. La LR sería, como está en atmósferas, eso recuérdenlo,
0,082, ¿no? El R vale 0,082, ¿cuánto está en atmósferas? Si tuviese la presión en milímetros de mercurio, R sería 62,4. La temperatura en Kelvin, le suman a esa temperatura de grados centígrados, 273. Y ahí le sale 343, ¿no? 43 Kelvin, ¿sí? Sale así, ya está. A ver, no, sí está bien. Ya, 343. Y acá viene lo bueno, ¿no? Las moles. La mole se define como la masa en gramos entre la masa molar. La masa molar es incógnita. Y la masa en gramos está acá. Porque obviamente la masa del gas es igual a la masa del líquido, ¿no? Es igual. El recipiente vacío pesaba 400 gramos. Con el líquido dentro, pesa esto. La diferencia es la masa de la sustancia. ¿Está bien? Y obviamente cuando se evapora, la masa es la misma, ¿no? La masa no cambia en el cambio de estado físico. El volumen cambió. Cuando un líquido se evapora, su volumen es mayor. Pero la masa es igual, la masa se conserva. Entonces sería la diferencia 32,85. Ya está. Se hace la operación, amigos. La masa molar, si no me equivoco, le sale 44. Ya redondeando sale 44. Ven a quién le corresponde y la única sustancia sería la de Dios. CH3CHO. Verifíquenlo. 12, 24, 24 más 16 sería 40, más 4, 44. Y eso es. ¿Listo? Así va a ser. Ya está. Ajá, muy bien. Ya lo sacaron ya. Ya lo habían sacado. Está bien que pregunten sus dudas, jóvenes, ¿eh? Así tiene que ser, ya, esa es la idea. De los ciento y algo somos 21, pero está bien. Yo confío en que lo estén revisando en sus ratos libres los muchachos. Eso es importante. Ya, vamos a la número 3. A ver, acá alcanza, acá ya no se ve, ya no se ve acá. O sí se ve. Acá... a ver, para acá, moveré la cámara, muevo la cámara, sí, a ver, voy a mover un poquito la cámara. A ver. A ver, a ver. Ya acabo de hacer la tesis. Vamos a dibujar. Esta pregunta 3 ya es una pregunta con un instrumento también especial, que es el llamado manómetro. ¿Ya? Y esto lo han visto bastante en física, ¿no? En física ahí evalúan manómetros. No es difícil. Vamos a graficarlo. Por acá arriba ya. A ver. Sí. Se ve, sí se ve, ¿no? Ya está, se ve bien. Acá tenemos el líquido. Un ratito, amigos, estoy dibujando, un ratito, por favor. Un ratito. Este fin de semana es examen de San Marcos, examen virtual, lo cual genera un poco de temor en los jóvenes. ¿Cómo será, no?
Ojalá no se pueda plagiar y estén todos en justas, ¿no? Justas condiciones. Ya, vamos a ver aquí, vamos a ver. Bien, muchachos. El problema dice de esta manera. En un manómetro se ha confinado 6,4 gramos de oxígeno gaseoso a 25 grados centígrados. Amigos, acá hay que cambiar un poco la gráfica en el sentido que acá dice aire, por favor. No, acá debe ser oxígeno nomás. ¿Ya? Oxígeno. Ahí se me ha ido la mano en eso del aire. Oxígeno debe ser. Entonces, dentro del manómetro tenemos gas oxígeno. ¿Sí? Acá. Aquí está el gas oxígeno. Muy bien. Dice ahora que se encuentra con una masa de 6,4 gramos y a una temperatura de 25 grados centígrados. Ahí están los datos del oxígeno. Si se registra en este manómetro que la altura H, esta es la altura, ¿no? Este tramo de aquí, este tramo chiquito es 15,5 centímetros. Calcule el volumen en litros que ocupa el gas. Ya. El volumen en litros que ocupa el gas. Lo primero que voy a hacer, ya, lo primero que voy a entender aquí, es que voy a aplicar pavo ratón, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Para el oxígeno que está ahí contenido, voy a aplicar mucho eso en la presión. Presión por volumen es igual R temperatura por moles. Bien. Ahora, la presión la vamos a sacar de acá. De acá sacamos la presión ahorita. Esta es la incógnita. El R es una constante, la temperatura lo tenemos. Y las moles también, uno con su masa. Así que lo que me falta ahorita buscar es la presión del gas. Y se acabó. Y acá aplicamos su cuestión de la hidrostática, que por ahí muchos lo tienen presente. Si no, lo vemos de esta manera. A ver, es un manómetro que está acá abierto. Como se encuentra abierto, está recibiendo esta parte, bueno, este es mercurio, ¿no? Se coloca como líquido mercurio por su alta densidad. ¿Y por qué, profesor? Porque el mercurio impide que el gas pase por dentro de él, que se difunda y se escape. Si eso ocurriría, sería terrible, pues. La idea es que el gas quede acá retenido, encarcelado, y el mercurio actúa como una pared que se puede mover, pues, porque es un líquido, pero es una pared. Y no deja pasar al gas. Entonces, a ver, este gas, muchachos, está golpeando las paredes de este recipiente. No se olvide que presión es fuerza entre área. Y la molécula de este gas golpea en este punto, acá también, aquí también, y está ejerciéndose ahí presión. El gas presiona por todas las direcciones. Ahora, medir la presión en estos lugares, en las paredes, es muy complicado. Por eso van a utilizar esta parte de la derecha. Como está abierto, el gas ha salido y también acá en este punto, muchachos, el gas está golpeando. Acá le pongo X. ¿Bien? Entonces yo puedo afirmar, puedo decir que la presión del gas acá arribita, acá, la presión del gas se está ejerciendo en el punto X. Ahí está, en ese punto. Ahora, en este lugar, amigos, acá, ese nivel de mercurio, como está abierto, voy a bajar un poquito este nivel, este tubo, para que alcance el espacio. Ahí, como se encuentra abierto, está cayendo sobre esa superficie del mercurio la atmósfera. Así que acá está ejerciéndose o cayendo la presión atmosférica. Como el problema no me dice dónde me encuentro, yo asumo de frente, muchachos, que me encuentro a nivel del mar. Estoy a nivel del mar. Eso se asume cuando el problema no me da la localidad donde está haciéndose el experimento. Estamos a nivel del mar. Y ya sé cuánto vale eso a nivel del mar. Vale 760 milímetros de mercurio. Profesor, una atmósfera también. Sí, una atmósfera también. Pero voy a manejarlo así, porque tengo acá mercurio en el manómetro. ¿Bien? Ya, muchachos. Ahora, por este principio de vasos comunicantes, la presión que está acá a la misma altura es igual acá, ¿verdad? Es igual aquí. ¿Sí? ¿Y a qué es igual la presión acá? A la presión del gas que golpea aquí, más la presión de la columna de mercurio. ¿Está bien? La presión en este lugar sería la presión del gas más la presión de la columna de mercurio. Y lo voy a escribir aquí al costado. A ver, ¿dónde hay espacio?
Quiero ver para poder. Ya, acá arriba. Y de acá puedo hacer la siguiente interpretación, ¿no? 760 milímetros de mercurio, que es aquí la presión que va a ser igual acá, es igual a la presión de esta columna de mercurio, la presión de la columna de mercurio más la presión del gas. Ahí es. ¿Bien? Ahora, esta es una equivalencia nomás. Esa presión de la columna de mercurio, ¿a cuánto equivale? Esa presión de la columna de mercurio equivale a su longitud, que es 15,5 centímetros. Ya, no es que la presión sea una longitud, es una equivalencia, es una comparación. La presión de la columna de mercurio que recae sobre este punto es equivalente a su longitud. Como yo tengo aquí milímetro de mercurio, lo paso a milímetros, 15,5 centímetros por 10, y sería 155, más la presión del oxígeno. Bueno, amigos, ahí saco la presión del oxígeno. La presión en milímetro de mercurio es una equivalencia, ¿no? No es que la presión sea una longitud, ¿no? No es eso. Bien. Ya, operando, por favor, operando ya para pasar a otra pregunta. La presión del oxígeno sería acá entonces 760 menos 155. Sale 605 milímetros de mercurio. Despejo acá. Presión del oxígeno, ya lo tenemos, 605. Esta es la incógnita del volumen. R, como está en milímetro de mercurio, R vale 62,4. Temperatura en Kelvin, 25, más 273, 298 Kelvin. Moles de oxígeno, su masa, 6,4, entre la masa molar que es 32. Bien, amigos, y ahí salió. Ahí tiene ya su clave y vamos a operar a ver. Ya está. Y sale 6,15 aproximadamente. 6,15 litros. Le sale la B. ¿Está bien? Volumen 6,15 litros. La B de Brasil, que le vamos a ganar la próxima semana. A ver. ¿Cómo están? ¿Cómo se ve esto? La cámara, Dios mío, pero ya está. Ya. Solo 18. Ya falta una horita. Sobrado. Sobrado lo hacemos. Ya. Vamos a la siguiente. Bien. Voy a mover la cámara para este lado o ahí me acomodo, ¿no? A partir de acá para no estar moviendo la cámara mucho. Y sí, ahí me voy a acomodar. También en el gas ideal, amigos, en el gas ideal deben recordar que cuando las moléculas chocan entre sí o contra la pared, se hablan de choques elásticos, donde la cantidad de energía se mantiene constante. En la vida real no es eso. Cuando hay choques, una parte de la energía que traían las partículas se convierte en calor, ¿no? Se convierte en calor, ¿sí? Es gas ideal. Ya. Voy a pasar a la número 4. Pregunta 4. ¿Se ve ahí o no se ve? Ya vamos a ver. Ya. La número 4, muchachos, nos dice lo siguiente. Un estudiante de química compra un balón que contiene 120 moles de propano, gas doméstico.
Licuado, dice. Si de manera accidental deja abierta la llave y se escapan 41 litros de gas a 127 grados centígrados y 3 atmósferas, ¿cuántos átomos de hidrógeno se mantienen en el balón? Ya, vamos a la pregunta número 4. A ver, por acá. Entonces, hay un estudiante de química que ha comprado, muchachos, un balón de gas. Y en su interior tiene propano licuado, ¿no? Como debe ser, ¿no? Ahí está. Propano conocido, por favor, ahí está C3H8. Y tenemos una cantidad de moles igual a 120, dice el dato, ahorita al empezar, al inicio. Ya. Nos dice ahora, muchachos, esto. A ver, ¿qué pasó aquí? Allá. Ya. Nos dice ahora que de manera accidental deja abierta la llave del balón. Ya, dejó abierta la llave del balón, acá arriba está, acá al costillo lo voy a colocar, dejó abierta la llave del balón y se escapa una cantidad de gas, ¿no? Se escapa una cantidad de propano. Dice el problema que se va a escapar 41 litros a una temperatura de 127 grados centígrados y a una presión de 30 atmósferas. Así lo plantea. ¿Cuántos átomos de hidrógeno se mantienen en el balón? Ya, la pregunta no está difícil. Ya, la pregunta está bien para poder recordar y también ver cómo se presentan los exámenes. Ya. Ahora, amigos, es sencillo. Voy a averiguar y acá un detalle primero. Obviamente su balón de su casa, el balón de nuestra casa, no tiene un volumen de 41 litros, ¿no? El balón de la casa tiene menor volumen, será 10 litros, 15, 20 litros. Y entendemos que el gas que está aquí está atrapado, pues, está limitado por las paredes. Ya cuando usted abre la llave, el gas se difunde y afuera puede ocupar un tremendo volumen, ¿no? Debido a que está libre, a que está avanzando sus moléculas. Entonces, no nos sorprenda que de un volumen pequeño encerrado salga solo una porción del gas y afuera ocupe más espacio. Porque afuera ya hay expansión y avance del gas. Bien, muchachos, al toque. Tengo las moles iniciales del gas, tengo acá las moles que se, la cantidad que se ha ido, y todo para aplicarle de frente pavo ratón. ¿Está bien? Moles que salieron. Sería presión, de frente despejando el pavo ratón, ¿eh? Por volumen, entre R, 0,082, porque está en atmósferas. Y temperatura a 127 le suma 273. Y 127 más 273 nos sale esto, creciendo 400, ¿no? 400 moles. Kelvin, perdón, Kelvin. Hemos aplicado pavo ratón para el gas que se ha desprendido, que se ha ido, y ahí nomás operamos. 30 por 41, entre 0,082, entre 400. 37,5 moles se fueron. ¿Bien? Se han ido 37,5 moles. Ya está. Por lo cual, podemos rápidamente aplicar una resta y sabemos lo que queda, ¿no? Las moles de propano que está quedando sería la diferencia nada más. 120 menos 37,5. A ver, ¿cuánto nos sale esa resta? 120 menos 37,5, 82,5 moles. Me está quedando 82,5 moles de propano. Pero a mí me están preguntando por los átomos de hidrógeno que se mantienen. Amigos, solamente como ya hicimos en cálculos, es multiplicar. Si yo tengo la mole del compuesto igual a 82,5, ¿cuántas moles de hidrógeno habrían ahí? 82,5 por 3, ¿no? Tengo la mole del compuesto, para saber la mole de los átomos que lo constituyen, multiplican nada más. 82,5 por 3. A ver, multiplicamos eso y es la respuesta, ¿no? ¿Dónde está esta pregunta? Ajá. 82,5 por 3. Sale 247,5 moles. Ya está. Y como me piden cantidad de átomos, número de átomos de hidrógeno,
Ya, pues amigos, sabemos que el amol es número de Avogadro. 247,5 por 6 por 10 a la 23. O simplemente, Na. Y ahí se acabó, ¿no? Sale ahí la respuesta. Y la clave sería la... ¿Dónde está esto? La C, ¿no? La C. Ahí lo tenemos. A ver, ¿cómo está esto? Bien, ya. Voy a la siguiente. Vamos avanzando. Vamos avanzando, vamos avanzando. Ya se acerca a las 11. Vamos avanzando. Bien, vamos a ver ahora la pregunta número 5. A ver. Esta fue la número 4, acá lo voy a colocar dentro, ¿ya? Bien, ahora sí. A ver. Ah, perdón, discúlpenme amigos, discúlpenme. Es mole de carbono, de hidrógeno, ¿no? De hidrógeno. Ya. Ahí corrijamos por favor amigos, corrijamos. Mole de carbono debe ser en el texto, ¿está bien? Mole de carbono. Discúlpenme. En la hojita corrijan, mole de carbono tiene que ser, ¿sí? La pregunta. Con eso hice el enunciado, con eso, me acuerdo bien. Ya, un favor, sí, discúlpenme. Ahí en la número 4, ¿cuántos átomos de carbono corrijan, por favor? Voy a borrar acá. En la pregunta 4, hagan la corrección. ¿Cuántos átomos de carbono, ya de carbono, se mantienen en el balón? ¿Sí? Disculpen. Disculpen, ya está. De carbono. Sí, de carbono, ajá. Ya está. Lo cambian, amigo, lo cambian. El carbono tiene que ser. En el texto del enunciado lo modifican. ¿Está bien? Porque sería por 8, ¿no? Para hidrógeno sería por 8. ¿Sí? Y por 8 no hay clave, ¿no? Por 8 no hay respuesta. Por 3 es por 3. Carbono. Ya, carbono. Ya, con eso ya está. Bien. Vamos a la número 5. Dice así. En un recipiente de 5 litros se tiene encerrado gas metano y en el otro de 8 litros se tiene gas nitrógeno, cuya densidad es de 2,74 gramos por cada litro de este gas último, no el nitrógeno. Si ambas se hallan a iguales condiciones de presión y temperatura, indique lo que va a ser correcto. Ya vamos a colocar acá los datos. A ver, dice el problema que tenemos. En un recipiente, imaginemos ya muchachos, un recipiente de volumen igual a 5 litros. Y ahí tenemos encerrado el gas metano, cuya fórmula es CH4, ¿no? Ahí está el metano. Y en otro recipiente, cuyo volumen va a ser 8 litros, tenemos gas nitrógeno. No se olvide que el gas nitrógeno, como el gas oxígeno, se escribe así, ¿no? N2. El gas oxígeno, O2. Gas cloro, cloro2. Ya son gases diatómicos. Gas nitrógeno, N2. Ya está. Y este último tiene una densidad. Y la densidad de este nitrógeno va a ser 2,74 gramos por litro. Ya. Si ambos se encuentran a igual presión y temperatura, ese dato, por favor, lo anotan bien. Es muy frecuente, ¿no?, en los problemas que desarrollamos. Y es así. Cuando dos gases están sometidos a igual presión y temperatura, eso se llama las condiciones de Avogadro. ¿Ya? Condiciones de Avogadro. Así se denomina eso. Bien, amigos, condiciones de Avogadro. Es el término que tenemos que recordar y manejar.
Ya. Ahora, pide que marquemos lo que es correcto. Ya, primero, la relación de moles de nitrógeno con respecto al metano es 1,6. Ya, muchachos, acá, si usted desea, recorra las fórmulas o si no, analiza con bastante criterio, ¿no? A ver, a este pongámosle gas 1 y acá gas 2. Cada uno tiene su ecuación Pavo-Ratón, ¿no? Ecuación Pavo-Ratón. El primero y el segundo tienen su ecuación Pavo-Ratón. Dividimos miembro a miembro para sacar las expresiones, ¿no? Que en sí manejamos. Presión se va, temperatura se va, R se va. ¿Qué es lo que se cumple cuando hay esto? Que la relación de volúmenes de los gases es igual a su relación de moles. Esa es la primera expresión que debemos recordar de este punto. ¿Está bien? Relación de volumen, relación de moles. Ahora, si agarramos la ecuación de densidad, la ecuación llamada así, ¿no? Puma talado le dice, ¿no? Ya. La ecuación de densidad de ambos gases y dividimos miembro a miembro, se va a la presión, temperatura por las condiciones, el R. Quedaría que relación de masas molares igual a la de densidades. Entonces, la masa molar del primer gas con respecto al segundo, densidad del primero respecto al segundo, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, son ciertas relaciones que sale entre dos gases que van a tener igual presión y temperatura. Si recuerdan las fórmulas estas, las expresiones, bien. Si no, dividen las ecuaciones como hemos hecho ya y sale todo lo que se aplica. Ya, con eso vamos a marcar la clave. Dice la primera. A ver, dice así. Un ratito, ya. La relación de moles de nitrógeno con respecto a la del metano es 1,6. Y apaga nomás, ¿no? Metano es el primer gas. Y nitrógeno es el segundo gas. Volumen del primero va a ser 5. Al revés, no, al revés quiere, ¿no? Perdón. Quiere la primera alternativa, las moles del nitrógeno, que es el gas 2, con respecto a las moles del metano, que es el gas 1. Sería 8 entre 5 y sale 1,6. Ese es verdadero, ¿no? Ya, 1,6. Está con la primera nomás, amigos. Ahí sale. Ya, eso está correcto. Dice la segunda alternativa. A ver, a ver, a ver. Ya. ¿Verdad? La segunda dice, la densidad del metano es superior a 2,74. A ver, densidades con esto, pues no con esto. Y salió de inmediato. A ver, masa molar 1 es del metano. Acá lo voy a reemplazar. Es 16. Masa molar del nitrógeno es 28, ¿no? 28. Igual. Densidad del metano, eso es lo que quiero saber, ¿sí? Y densidad del nitrógeno es 2,74. Bueno, no hay que ser ahí bastante detallista. Uno se da cuenta que la densidad del metano es menor, pues, ¿no? Que 2,74 por la relación, ¿no? Es menor. La densidad del metano es superior a 2,74, falso, ¿no? Es menor, es menor. Y por último, al abrir los recipientes, las moléculas del metano se difunden con mayor velocidad que las del nitrógeno. ¿Qué dicen ahí? La velocidad de difusión, como recuerdan la formulita, raíz cuadrada de 3 RT entre masa molar, velocidad de difusión. Como temperatura es constante, como el R es una constante, esta es una constante, la velocidad con la cual se difunden las moléculas de cada gas guarda una relación inversa con las masas molares. Es inversa con las masas molares. Velocidad con la cual se difunden los gases y la masa molar inversamente proporcionales. ¿Bien? Entonces puedo decir que la velocidad con la cual las moléculas de metano que tienen menor masa molar es mayor que la del nitrógeno. Moléculas más livianas, masa molar 16, viajan más rápido, se expande más rápido, se difunde más rápido
que las otras que son más pesadas, masa molar 28. Acá decía, verdadero, ¿no? Es correcto la 3. La 3 está bien. Clave, amigos, verdadero, falso, verdadero. Pide acá lo correcto, sería 1,3 y la C de caso. Bien, esa es la respuesta. Listo. Muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien. Estefano. Muy bien. Vamos a la pregunta número 6. A ver, dice así. En un recipiente de 3 litros, cualquier cosa lo escriben, ¿eh? Ahí está. Ajá. En un recipiente de 3 litros se tiene H2, ejerciendo una presión de 200 milímetros de mercurio. En otro recipiente, ahora de 6 litros, se tiene CO2, con una presión de 500 milímetros de mercurio. Ya, ahí voy a dibujar, muchachos. Miren. Acá tenemos al empezar dos gases, que va a ser el gas hidrógeno y además tenemos el gas CO2. Cada uno en recipientes distintos, separados. Acá el volumen de este recipiente es de 3 litros y ese gas hidrógeno soporta o ejerce una presión de 200 milímetros de mercurio. El CO2 se encuentra en un recipiente ahora de volumen 6 litros y ejerciendo una presión de 500 milímetros de mercurio. Cada uno está por separado. Usted con su gran imaginación ya tiene acá dos balones, cada uno en su sitio. Muy bien. Ahora, si ambos gases se mezclan en un recipiente de X litros. Ah, a ver, a ver. Acá tengo yo ahora un recipiente de X litros. Y ahí ambos gases se van a reunir. Lo voy a juntar. Este gas que está en su balón, le conecto una tubería y lo voy a inyectar a este recipiente. Acá también lo inyectamos a este recipiente. De tal forma que después de un ratito, ya acá adentro, tenemos una mezcla, ¿no? De hidrógeno y de CO2. Dice el problema, se mezcla en un recipiente de equilitros a condiciones normales. A condiciones normales. Eso quiere decir que si este recipiente, esta mezcla, está en condiciones normales, es porque se encuentra con una presión de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, y además con una temperatura de 0 grados centígrados, o 273 Kelvin. Es claro el dato, ¿eh? Se colocan los gases acá adentro, y acá adentro eso se encuentra en condiciones normales. Presión de todo esto tal y temperatura tal. Hay el valor de X, sabiendo que la temperatura es la misma en todo el proceso. La temperatura es igualita. Ya, muchachos. Vamos a hacer esto rápidamente. ¿Bien? Porque no es nada difícil. Acá. Acá. A ver. Ya algunos lo han sacado, ¿no? Muy bien. Así sería, muchachos. Entendemos que acá le pongo, así, así nomás. Las moles de hidrógeno que están acá contenidas en este balón, más las moles de CO2 que están contenidas en este otro balón, se reúnen, acá le pongo 3, ¿está bien? Y serían las moles finales, o sea, las moles en 3. Yo creo que eso nadie puede dudarlo ni discutirlo. Simplemente despejo y se acabó. ¿Ya? Despejo y ya está. Las moles es igual a PV entre RT. ¿Estamos bien? Capten la idea, por favor, amigos, ¿eh? Porque vamos a simplificar. Moles, para cada uno de ellos, sería presión por volumen entre RT. Pero el RT es igual para los tres. ¿Por qué razón? Porque el R es una constante y el problema claramente dice que la temperatura es igual para todos los gases, para todo el sistema. Así que esto de abajito se va. Tanto para él como para él, al reemplazar esto de aquí, RT, 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 se va. ¿Qué me quedaría? Que P por B, P por B, P por B, igual, ¿está bien? Y ahí quedó. A ver, aquí, presión por volumen, 600, ¿verdad? 600. Más, presión por volumen,
Ahí sale 3.000, ¿no? 3.000. Ahí está, 3.000. Y acá, presión por volumen. Presión 760, volumen X. Y ahí salió. ¿Listo? Y de inmediato. El RT es igual para todos, ¿no? Ahí lo eliminamos y queda solo eso. Bien, muchachos, a ver, saldría 3.600 entre 760. Sale 4,74. Bien, la clave, la E de Ecuador. Litros. A ver, amigos, verifíquenlo. Tómenlo en cuenta. ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Cómo están? Ya tenemos 2 horas y 32 minutos. Bueno, un poquito menos, ¿no? Porque yo lo pongo antes la transmisión. Ajá. ¿Ya está? Me dice, ¿cómo están? Por favor. Estoy tratando de avanzar lo más que se puede y eso obviamente impide conversar. Pero si quiere escribir. Voy a borrar esta parte de acá. La 4, que yo sé que aquí empiezo acá. Vamos a la número 7. A ver. Veamos aquí. Bien, bien. Bien, muchachos, muy bien. La 7 dice así. En un recipiente rígido, entendemos que es un recipiente cuyas paredes no se mueven, ¿no? Un recipiente de acero, paredes de acero, paredes de vidrio, que por más que usted le meta gas, las paredes no van a avanzar, o le quite gas, no va a disminuir, ¿no? Ese es un recipiente rígido. De 40 litros, contiene argón a 47 grados centígrados, el cual ejerce una presión igual a 6 atmósferas. Hasta ahí voy a dibujar. Acá yo tengo un recipiente rígido. A ver, captemos los momentos, ¿ah? Para no dibujar todo el proceso. Aquí está. Aquí está el recipiente rígido de volumen de 40 litros. Ahí está la capacidad. Bien. Dice que va a tener argón. Aquí está el gas argón. A ver, acá dentro lo ponemos AR. A una temperatura de 47 grados centígrados. Y con una presión de 6 atmósferas. Tienen todo ahí. Ahora dice, el recipiente se conecta a través de un tubo delgado a un recipiente vacío de 15 litros. Ya, vamos a conectar. Yo entiendo que acá está el gas argón, ¿no? Ocupando los 40 litros ahí confinados. Si abrimos la tapa, al toque avanza, ¿no? Ya. Ahora, a través de un tubito, vamos a conectarlo a un recipiente de 15 litros, más chiquitito. Acá tenemos un tubo delgado, dice, y se conecta a otro recipiente. Ahí está, amigos, de 15 litros de capacidad. Dice el problema así. Si luego de la expansión la temperatura final es de 27 grados centígrados, calcule la nueva presión del gas en atmósferas. A ver, muchachos, miren el detalle entonces, ¿eh? Yo puedo afirmar ahorita, y vamos a manejarlo así, el volumen acá es 40 litros, acá lo pongo porque acá no se ve, ¿no? 40 litros de este recipiente. Yo puedo decir que ahorita mi gas se encuentra en un momento inicial 1, donde tengo esta información, ¿de acuerdo? Tengo rápidamente 6 atmósferas, tengo 47 grados centígrados y 40 litros para el gas. Ese es el momento 1 que tenemos ahorita.
Vamos a pasar ahora a otra situación. Le conectamos ese tubito, le conectan y obviamente hay espacio. ¿Qué hace el gas? Se expande. Y ese gas entonces comienza a difundirse por el tubo y avanza, avanza, todo este gas ya no está acá tan concentrado. Obviamente no se ve todo, pues el gas ocupa todo el espacio del recipiente. Una parte queda ocupando todo el espacio y una parte avanza. Y ahora ocupa todo este espacio de acá. ¿Qué sucedió entonces? El argón se fue en todos los dos recipientes. Es cierto, acá ahora hay menos masa. Acá hay menos masa porque ahora una masa parte ha sido para allá. Pero así me quede poquita masa, esas moléculas que quedan en esa masa se expanden y ocupan todo el espacio siempre. ¿Está bien? Así que lo que ha ido para allá también se expande y ahora, muchachos, vamos a un momento 2. Miren el momento 2. En el momento 2, la temperatura, dice el problema, que va a cambiar, ¿no? Se expande. Si luego la expansión ya se expandió, la temperatura va a ser 27. Ya no es 47, eso era el inicio. Ahora cuando se expande, la temperatura es 27 grados centígrados. El volumen del gas sería 40 más 15, 55 litros, porque está en todo el lugar, en todo el espacio. Calcule la nueva presión en la atmósfera. Ya está, muchachos. A ver. Sí, así es, Andle, así es. Todo el espacio. No nos olvidemos que son gases ideales, ¿ah? Ellos asumen gases ideales, porque seguro muchos lo habrán pensado. Aquí está mi recipiente y acá adentro hay moléculas, ¿no? Hay moléculas en la vida real, ¿no? También. Y obviamente uno diría, profesor, pero si mi recipiente es de 80 litros, el gas que está adentro no ocupa los 80 litros porque acá hay espacios libres. Espacios libres. Claro, es algo real, pero en un gas ideal asumimos que el volumen del recipiente es el volumen también del gas con la expansión, por más que haya espacios libres ahí dentro, ¿está bien? Eso es lo que vamos a hacer para manejar estos problemas. Ya, muchachos, viendo esta situación, ¿qué podemos decir? Que en este proceso inicial y final, escuchen la idea, las moles del gas, por ende, las masas del gas, es constante. No ha salido masa, no ha entrado masa, y cuando la masa del gas, las moles del gas, son constantes, ahí se cumple la ecuación Pavito, ¿verdad? P1, V1, entre T1, es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2, ¿no? Eso hay que darnos cuenta siempre cuando las moles, la masa del gas es constante. Se cumple la ecuación que llamamos Pavito, ¿no? Así nomás. Y ahí ya salió. Reemplazamos y se acabó. Presión 1, acá lo tienen, 6. Volumen 1, 40 litros. Temperatura 1, le suman 273 y le sale 320, ¿no? 320 Kelvin. Presión 2 en incógnita. Volumen 2, ahí lo tiene. Temperatura 2, le suma 273, le sale 300 Kelvin. Ya, muchachos, y ahí salió todo. Como han dicho, sale A de avión, A de academia. 4,1 litros. Perdón, atmósferas. Presión 2, 4,1 atmósferas. La A. ¿Bien? Ahí está. Listo. Vamos por acá. A ver, vamos al siguiente punto. En la pregunta 8, ¿ya? La pregunta número 8, nos dice así. A ver, se ve la 8, esta es la 7, ¿no? Por ahí no se ve la 7. A ver, a ver. Voy a mover por acá. Esta es la 7. Ahí. Está bien, ahí la 8. Ya. A ver, vamos acá. Ya. Dice, amigos, una muestra de gas sufre tres procesos en el siguiente orden: isotérmico, isócoro e isobárico.
¿Cuál o cuáles de las siguientes gráficas describen correctamente el proceso en su totalidad? Ya, eso es no tan complejo. A ver, recordemos por acá rápidamente estos puntos, bien, para avanzar. Miren, un llamado proceso isotérmico, ya, isotérmico, es aquel donde la masa y temperatura son constantes del gas. Si la masa es constante, se cumple esto. Pero si además la temperatura es constante, se va la temperatura y queda P por V constante. Acá se cumple mucho que presión por volumen va a ser una constante. Ojo con esto, que ha preguntado en el examen bastante, ¿no? Manejando su aritmética, presión y volumen inversamente proporcionales. Ya, esto es la llamada ley de Boyle, ¿no? Ley de Boyle. Según su matemática, por ahí alguno debe recordar esto, cuando dos magnitudes se multiplican o dos variables, la gráfica que le va a salir ahí es una hipérbola. Acá presión versus volumen sale una hipérbola, ¿no? Si pone valores ahí para sacar datos, le sale una gráfica así, ¿no? Así le sale. Muchachos, esa se llama una isoterma, ¿bien? Se llama esa forma. Esta de acá es la isoterma. Ya. Y se cumple cuando la temperatura es constante, ¿no? Con todo esto. En cada punto, P por V constante, ¿no? Agarre cualquier punto, presión por volumen, que tenga ese punto constante. Presión por volumen constantes. ¿De acuerdo? Ahí está. El otro proceso que también es rápido recordarlo es el llamado, muchachos, isobárico. El isobárico ya se llama la ley de Charles. ¿Cuándo se cumple esta ley? Ah, ya, el isobárico se cumple cuando, además de la masa, la presión es una constante. ¿Ya? Y si la masa es constante, aquí está. Presión constante se va la presión. ¿Qué quedaría, muchachos? Que volumen sobre temperatura es una constante, o sea, directamente proporcionales. Volumen y temperatura, guarden esa relación, por favor. Eso es importante para la teoría que ahora preguntarles. ¿Qué ley plantea que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales? La ley de Charles. Y si recordamos acá, la gráfica de esto, se grafica lo que está ahí, ¿no? En la expresión. ¿Bien? Volumen versus temperatura, ¿en Kelvin acá lo voy a colocar? A ver, esto por si acaso. Si la temperatura va a ser Kelvin, esta es una recta, ¿no? Esta es una recta. La gráfica nace del origen, muchachos, ¿ya? Ahí está su origen. Ahí está. Esto se llama una isóbara. En cambio, si estaríamos en otra escala, este es el cero, pues cero Kelvin. Ahí nace la escala. En cambio, si estaríamos en escala centígrada, el origen sería más acá, negativo, porque cero Kelvin equivale a menos 273, ¿no? Estaría por acá el origen de la recta llamada isóbara. Ya. Con eso, nomás y acá el último, el llamado isocórico. Esto es la ley de Gay-Lussac. ¿Y qué plantea esta ley? Que un gas experimenta un cambio en el cual la masa y volumen va a ser constante. ¿Qué se cumple bajo esas condiciones? Que presión entre temperatura una constante, directamente proporcionales. ¿De acuerdo? ¿Bien? Y chiquito nomás, se hacen ahí la gráfica respectiva, usted que maneja tanto su geometría, ¿no? Su aritmética, sale una recta también. Presión versus temperatura en Kelvin. Y sale así. Se llama una isócora. Ya, muchachos, rápidamente para marcar la clave y tener en cuenta eso. ¿Bien? A ver, vamos a ver acá en las preguntas. Ya. Primero quiere un isotérmico, temperatura constante. A ver, a ver. A ver, a ver.
Al toque nomás ya para descartar y marcar la clave. Ya está. El otro es, ¿qué es esto? Z de zorro. Ya. Ahora sí, muchachos, ahora sí, ya de tanto, tanta vuelta. A ver, cuidado con lo que vayan a marcar, ¿eh? Ya, miren acá, amigos. Dice acá en la 8, ¿no? Ya. Primero quiere que sea isotérmico. Empezamos acá, pues, ¿no? De este lado, ¿no? Así. De ahí nace la gráfica. A ver, claro, presión-volumen es ley de Boyle. Y claro, este tramo es isotérmico, ¿verdad? Esta de acá estaría bien. Acá tenemos temperatura constante. Acá está bien, ¿sí? Ahora, luego dice que quiere un cambio isocórico. O sea, isocoro es que haya una variación a volumen constante, ¿no? Isocórico, volumen constante. Y ahí está, pues mira, ahí está el volumen. Y el volumen es una constante. El gas está cambiando de presión. También cambiará de temperatura, pero el volumen se mantiene constante. Este es isocórico. Y luego dice que quiere un isobárico. Y aquí está, pues, ¿no? Este cambio del gas en esta gráfica de la derecha es la presión constante. Por lo cual, esta primera sí está cumpliendo. Ya la primera sí está manejándose. Vamos a la segunda, que es esta de acá. Y nos damos cuenta que está mal, ¿verdad? No hay acá por nada isotérmico. ¿A qué te deje la temperatura? Y no hay ninguno que tenga temperatura constante. Acá sería, muchachos, presión constante, presión versus temperatura, ¿no? Presión versus temperatura. Acá tenemos, a ver, aquí está, ¿dónde está? Acá. Entonces, esto sería una isócora. Esto sería volumen constante. Y luego regresa a una presión constante. No es la 2. Y la número 3. Dice primero isotérmico. Ahí está bien. Volumen versus temperatura, que es la temperatura constante. Ya, eso está correcto. Volumen y temperatura, aquí está. Ah, esa gráfica es isóbala, ¿no? Presión constante. A ver, esta recta con pendiente positiva, en gráfica volumen versus temperatura, es una isóbala, presión constante. Ya, ahí está. Y estaría mal, porque dice que luego quiere isócoro, quiere. No quiere isóbala. Luego viene sí un isócoro, ¿no? Volumen constante, pero está mal, pues. Isotérmico, isócoro, volumen, y luego isóbaro, presión. Está mal el orden. Ya está. Solamente sería, muchachos, la 1, la clave, la B de Brasil. ¿Bien? El orden, ¿ah? ¿Eh? El orden. Quiere el orden, ¿sí? La B. A ver, revísenlo. Estefano, ¿lo revisas, por favor? Ya, voy a borrar para avanzar. Somos 17, qué bien, qué bueno. A ver. Ya está. ¿Qué se queda? Ya está, listo. Vamos a borrar acá. Vamos a la número 8. A ver aquí. Acá está, ¿no? 8.
No, 8 y está, 9. Ya, falta poco a lo que quería llegar. Ya. A ver, muchachos. En la pregunta 9 ya vamos a hacer problemas de mezcla de gases. ¿Bien? De mezcla gaseosa. Vamos a ver la pregunta lo que dice y ahí recordar algunas definiciones que son importantes. Matías, abrir otro ciclo, de ahí lo podemos conversar, sí estoy pensando, pero creo que ya no de repaso, sino viendo teoría, ¿no? Viendo teoría y viendo como un semestral, ¿no? Estoy pensando eso, porque creo que en el repaso hay muchos jóvenes que no están todavía preparados. Y quieren teoría. Pienso eso, me parece. Ya voy a evaluarlo, pero sí, vamos a ver. Ya. En la 9 dice de esta manera. Una mezcla gaseosa contiene en condiciones normales, a ver, esta mezcla gaseosa que me están presentando está en condiciones normales. Y contiene los siguientes gases. Contiene el CO2, contiene también al hidrógeno, y contiene al SO3. Bien, tiene tres gases ahí reunidos. Bien, están en un recipiente, muchachos. Yo lo coloco así nomás. Imaginen que es un balón, un globo, de repente algún recipiente especial. Y tiene, dice, 8,8 gramos del primero, 0,4 gramos del segundo y 6,4 gramos del último gas. Ahí lo tenemos. Indique lo que va a ser verdad, dice, ¿no? Lo que va a ser verdad. Ya, muchachos. Dice la primera pregunta. La masa molar de la mezcla es 32,5 gramos por mol. A ver, amigos. Para hallar la masa molar de una mezcla de gases, hay tres formas de hacerlo. Voy a indicarles acá rápidamente, ¿está bien? A ver, miren. Una manera de saber la masa molar de una mezcla gaseosa es aplicarle a toda la mezcla gaseosa pavo ratón. Presión por volumen, R, temperatura, moles, que es masa entre masa molar. Entonces, si quiero saber la masa molar de una mezcla gaseosa, tendría que saber obligatoriamente la presión de la mezcla. Vamos a hacer esto, ¿ya? A esto le ponemos mezcla gaseosa símbolo M. ¿Ya? Presión de la mezcla, volumen de la mezcla, o sea, volumen del recipiente que contiene a los gases, temperatura de la mezcla, masa de la mezcla, y ahí despejaría la masa molar de la mezcla. Esta sería, amigos, una manera de hallar la masa molar de la mezcla gaseosa. ¿Ya? Sería una forma. La otra manera sería con fracciones molares, que ahorita veremos qué es. Y se define así, ¿no? La masa molar de la mezcla es igual. Primer gas sería su fracción molar. Lo voy a simbolizar con la letra X, ¿ya? X, fracción molar de este gas por su masa molar del oxígeno. Más fracción molar por masa molar del otro gas, que sería el hidrógeno. Más, esta es la segunda forma. Voy a borrar esta parte donde está mi mota. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Y sería, a ver, fracción molar por masa molar de este gas que es el SO3. A ver, hasta ahí, muchachos. Lo que podríamos aplicar sería la segunda expresión, porque la primera es imposible para este enunciado, debido a que no tenemos temperatura, presión de toda la mezcla. En cambio, la segunda se puede hacer, porque acá tenemos moles. Voy a hallar las moles, fracciones moles salió. Pero también se hace muy larga la solución con eso. Se hace muy extensa. Lo que puedo hacer es lo siguiente, amigos. A ver, acá se ve, acá costadito. La masa molar de una mezcla gaseosa se puede hallar así.
la masa de la mezcla entre las moles de la mezcla. Claro, la masa molar de una mezcla de gases se puede llamar de esa manera. Usted recuerda, ¿no? Usted recuerda que moles es masa entre masa molar. Lo aplicamos a cada rato para una sola sustancia. Pero si quiero aplicarlo para toda la mezcla, es igual, solamente con los valores de la mezcla, de toda la mezcla. Y eso es lo que voy a hacer, muchachos. Eso es lo que voy a hacer. Sale más rápido. A ver, voy a hallar las moles de cada uno de los gases. Divido entre su masa molar. Esto entre 44, entre 2, que es su masa molar. Y acá, muchachos, entre 80. Y acá tengo como resultado las moles de cada gas. A ver, operemos acá. Acá nos sale 0,2. Acá sale 0,2. Y aquí nos sale 8, ¿no? 0,08. ¿De acuerdo? Por lo cual, las moles de la mezcla serían 0,48. A ver si lo verifican, si lo analizan. ¿Está bien? Y de inmediato, reemplazo. Masa molar de la mezcla. Masa de la mezcla, hay que sumar todo esto, eso sí, no lo he sumado. A ver. Masa molar de la mezcla, la masa de los gases. Sería 8,8 más 0,4 más 6,4. 15,6 gramos. Moles de la mezcla, 0,48 moles. Y ahí debe salir. 32,5 gramos por mol, ¿no? Gramos por mol. Es verdadero, ¿no? La primera sería verdad. ¿Bien? Es correcto. La segunda dice, la densidad de la mezcla es 1,45 gramos por litro. Voy a hacer esto, muchachos, para dos. A ver, la densidad es masa entre volumen. Esa es la densidad, masa entre volumen. La masa de la mezcla lo tenemos. La masa de la mezcla es 15,6 gramos. 15,6 gramos. Obviamente para la mezcla, ¿no? El volumen de la mezcla. Como tengo la mole de la mezcla y estamos en condiciones normales, multiplico las moles por 22,4 y tengo el volumen de la mezcla, ¿verdad? Si la mole de la mezcla es 0,48 y una mol ocupa 22,4 litros, el volumen de la mezcla vendría a ser moles por 22,4 litros. ¿De acuerdo? Y salió. La densidad de la mezcla, masa entre volumen. Sería 15,6 entre 0,48 por 22,4. Sale 1,45 gramos por litro. No se olvide que la densidad de un gas en estas ecuaciones es en gramos por litro. La dos amigos es verdadero también. Es correcta. ¿Está bien? Exacto. Y la tercera. Las presiones parciales del CO2 y del hidrógeno son iguales. Amigos, no se olvide que las presiones de cada gas se llama presión parcial. Las presiones que cada gas tiene dentro se llama una presión parcial. Claro, la molécula de cada gas choca con las paredes en la presión de cada gas. Y esa presión depende directamente de la cantidad de moléculas. A más moléculas, más presión. Y profesor, si hay igual cantidad de moléculas, habrá igual presión de cada uno de ellos. Y tener igual cantidad de moléculas es tener igual cantidad de moles también. Terminen, muchachos. Viendo las moles, sin hacer cálculos, saco esa respuesta. Como el CO2 y el hidrógeno tienen igual número de moles, como lo están viendo, las presiones parciales son las mismas para cada uno de ellos. ¿Está bien? Eso se puede afirmar de inmediato. Ojo, basta ver las moles y ya tengo cómo va a ser las presiones parciales de cada uno de estos gases. ¿Sí? Si las moles se encuentran de 3 a 4, las presiones parciales de 3 a 4. Las presiones de cada gas. ¿Está bien? Eso sería verdadero. La 3 es verdad, muchachos. A ver, para colocar. ¿Verdad? Las moles del gas y la presión parcial de dicho gas guardan entre sí una relación directa, directamente proporcional.
Y se puede comprobar con pavo ratón y con todos los datos, ¿ah? Bien, amigos, ahí está. Bueno, y para despedirme de esta clase, voy a... Ah, ya, la clave, ¿no? Sería verdadero, verdadero, todo está bien. La clave, la C de casa. Voy a hacer la pregunta 10. Ya, y con eso ya, hasta el día domingo. Ya. A ver, ¿qué hora es? Justo falta 6 minutos. Sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Ya. Pregunta 10. Dice así, muchachos. En un balón de 20 litros a 25 grados centígrados, en el que previamente se ha realizado el vacío, o sea, hemos quitado todo lo que está dentro, se introduce 96 gramos de oxígeno, 70 de nitrógeno y 44 gramos de dióxido de carbono. Calcule la presión parcial en milímetro de mercurio del nitrógeno. Ya, con esto acabamos. Y bien, miren acá, amigos. Yo tengo acá un recipiente, una mezcla de gases. Son tres gases. Voy a colocarlo acá ordenadito, ¿está bien? Ya. Estos gases que tenemos son los siguientes. Está el gas oxígeno, que es O2, masa 96 gramos. Está el gas nitrógeno, N2, su masa respectiva es 70 gramos. Y finalmente dice que se encuentra el gas dióxido de carbono, con una cantidad de 44 gramos. El volumen del recipiente va a ser de 20 litros, volumen de toda la mezcla. La temperatura de la mezcla es igual a 25 grados centígrados. Y dice que determine cuál es la presión parcial del nitrógeno, de este de aquí. Ahí es la presión parcial del nitrógeno. Ya, muchachos, ahora voy a aplicar acá la definición, ¿ya? Ahí vamos a quedar. Miren, cuando a mí me hablan de presiones parciales, están hablando de la famosa ley de Dalton. Cuando hablan de presiones parciales, yo al hacer la solución, tengo que aplicar la ley de Dalton. Ya. ¿Qué es una presión parcial? ¿Qué es una llamada presión parcial? Es esta, ¿no? Por definición. Una presión parcial es la presión de un gas de la mezcla que este tendría cuando se encuentre solo. A ver, miren acá. Quiero hallar la presión parcial del nitrógeno. Haría esto, ¿no? Me imagino, aplicando la teoría para no poner de frente la fórmula, me imagino que en el recipiente solamente se encuentra el nitrógeno. Solamente está él. Ahí voy a hablar de una llamada presión parcial. Cuando el gas se encuentra solo. ¿Pero qué más? Dalton dice, con el mismo volumen y con la misma temperatura de la mezcla inicial. Ojo, es una presión parcial, no es cualquier cosa. Es la presión que un gas tiene de la mezcla, no en la mezcla, cuando se encuentra solo en el recipiente, con el mismo volumen de la mezcla y con la misma temperatura de la mezcla. ¿De acuerdo? Nada más. La masa del nitrógeno lo tenemos, ¿no? 70 gramos. ¿De qué puedo hacer para hallar una presión parcial? Pavo ratón, pues. Puedo aplicarle pavo ratón. Y salió, y se acabó. Con pura definición. Sin usar fracciones molares y nada más. Entonces, a ver, si yo aplico pavo ratón para cualquier gas de la mezcla y quiero saber su presión parcial de ese gas, a ver, presión de nitrógeno, volumen de nitrógeno, claro, ¿no? Su volumen, pavo ratón para él, R, temperatura de nitrógeno y la mole de nitrógeno. Pero el volumen de nitrógeno es el volumen de la mezcla. La temperatura del gas que voy a analizar es la temperatura de la mezcla. Y ahí sale, amigos. Y ahí reemplazo y se acabó. ¿Ya? Ahí sale de inmediato. Presión parcial del nitrógeno. Esa es mi incógnita. Volumen del nitrógeno. Igual que la mezcla. 20 litros. Como quieren atmósferas, R vale 0,082. Temperatura igual a la mezcla. Le suman 273, 298 Kelvin. Y finalmente, mol el nitrógeno. Su masa... entre su masa molar, que vendría a ser 28.
¿no? Esa es la masa molar del nitrato. Y ahí sale. A ver, voy a operarlo. Y sería 0,082 por 298 por 70 entre 28 entre 20. Ya salió. 3,05 sale, ¿no? Ah, perdón, quiere en milímetro de mercurio, discúlpenme. Quiere en milímetro de mercurio. Como quiere en milímetro de mercurio, esto vale 62,4. ¿Ya? Quieren esa unidad. Ya está. Y ya salió, muchachos. Y ahí saldría 2324,4 milímetro de mercurio. Y ya está. Y marcamos la clave que sería la B de Brasil. ¿Ya? Sería la B. A ver, ¿están de acuerdo? Sí. Ahora, amigos, para dejarlos ya en paz, ¿ya? Y dejarlos en paz. La mezcla que está aquí tiene una ecuación Pavo-Raton, ¿no? La mezcla de azul. Presión, volumen, R, temperatura moles, de la mezcla total. Y este gas que se encuentra solo también tiene su ecuación Pavo-Raton, ¿no? R, temperatura moles. Este azul es de la mezcla, este verde es del gas solo, gas nitrógeno. Voy a dividir las ecuaciones miembro a miembro. ¿Ya? Divido miembro a miembro. Según Dalton, tanto para el gas que está solo como para la mezcla, volumen y temperatura son iguales. Esa es la ley de Dalton, no es bajo cualquier condición. Se va volumen, se va temperatura, se va el R. Ah, perdón, he borrado algo que no debí. A ver, voy a reconstruir esto. Presión, volumen, R, temperatura, moles. Presión por volumen, R, temperatura molar. Según Dalton, se va el volumen, ahí está. Se va el R, que es una constante, temperatura también. Y queda esto, ¿no? Las moles del gas, que en este caso fue el nitrógeno, puede ser cualquiera, entre las moles de la mezcla. Presión del gas, o sea, su presión parcial cuando está solo, presión de la mezcla. Pero esto se llama fracción molar, ¿verdad? Moles del gas. Entre moles totales es fracción molar, que lo pongo con X, así, fracción molar del gas. Pasa a multiplicar y sale la fórmula que todos conocemos, ¿no? La presión parcial de un gas es su fracción molar por la presión de toda la mezcla gaseosa. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen, muchachos. Ahí está. ¿Se podría usar esto de acá? Sí se puede utilizar. Miren lo que puede hacer. Como tiene la masa de cada gas, puede dar las moles de cada gas. Como tiene las moles totales, volumen y temperatura, aplica Pavo-Raton y puede sacar la presión total. Tiene todo, moles totales, volumen y temperatura, saca la presión total. Ahora, como tiene la presión total de la mezcla y tiene las moles de cada uno de ellos, hay la fracción molar del nitrógeno. Sus moles hay que dividir entre moles totales. Si tiene esto de acá. Y saca la presión parcial del gas, que debe ser igual, solo que acá es más directo, más rápido. A ver. Sí, ya, bien, muchachos, bien. Ya hemos avanzado 10 preguntas de la estequiometría. Son como 15 preguntas, creo, o más, 16. Ya por hoy es suficiente. Gracias por la atención, por estar ahí, por no abandonar la clase. Ya, nos vemos el día domingo, ¿sí? El domingo a las 7, a las 8, a las 8. Bien, ahí vamos a hacer, acabar esto, que es ley de Graham, un poco de estequiometría con gases, y ya luego haremos la parte inicial de soluciones, ya de soluciones, molaridad, normalidad, todas esas cosas. Ah, muchachos, ya nos quedan más que cuatro clases, ¿eh? Quedan cuatro clases. Aprovéchenlas, ¿ya? Aprovéchenlas. Consulten sus dudas.
Y con eso ya vamos a avanzar. ¿Bien? Ya. Ahí ya nos vemos. Un abrazo para todos. Por favor, cuídense mucho y repasen. Las clases van a quedar grabadas, ¿eh? Hasta que ustedes se salgan de la página. Listo, muchachos. Que descansen, que descansen. Revisen, por favor, cualquier duda le escriben, ya saben. Que les vaya bien en sus clases mañana si es que están en academia. Y si tienen amigos que van a postular a San Marcos, hay que darle ánimos, muchachos, hay que darles ánimos. Ya deben ingresar algunos esta vez. Ya nos vemos. Ahora sí, cuídense bastante. Chao. Gracias a todos, gracias, gracias muchachos, gracias. Cuídense mucho.